más. Mira, hay un dibujo ahora de la escalera esta. Que igual estaría bien probar de hacerla en madera, con dos zancas. Una estaría aquí volando, la otra pegada a la pared. Dos zancas de madera con este recorte, ¿no? Encima los tablones haciendo los escalones. Y entonces que la barandilla tuviera esta T. Vale. Esto es un listón, son 10 centímetros de ancho. Entonces, así de grueso tendría unos 3 centímetros. Esta pieza que hace así y así. Es bastante abierta, porque solo pasan los que van a limpiar el cristal este. Vale. En plantas, esto que hace así y así. Entonces, lo que lo sujeta en estos dos casos es un tubo metálico. Y ese tubo metálico aquí hace como una bandera para no dejarte caer aquí. Vale. Ahora la voy a pasar a escala. Eso es 95, ¿no? Sí, 95. Bueno, en todo caso, la puedo dibujar antes a 1,25 y luego la pasamos. Vale. Aquí ya está el aparador. Ah, bien. Aquí se ve. A ver, miro. Sí. Vamos a poner luz. Igual más. Vale. Aquí se vería mejor. Sí. Está bien. La cosa es que puedas pasar. ¿Has visto que en planta aquí tendremos que... Sí, cortar. Que ajustar también, un poco, sí. Vale. Vale. Está bien. Vale. Vale, ahora está por hacer la ventana. Y esto ya lo has conseguido poner horizontal, ¿no? Sí. ¿Eso? Sí, aquí le hice un ajuste abajo. Al banco. Al banco. Me siento. Se ve mejor. Vale. Sí, vamos a mirar, ¿tienes el dibujo? Esta ventana no es más larga, más alta. A ver, aquí. Así. Esa está, pasa que está en la escala. Pasa que está en el corte también, ¿no? Pero por altura la veríamos. Vale, por altura, pero, ¿esto crees que esto es 1,25? Sí. ¿Dónde está el suelo? Bueno, aquí es. Hola, hola. Buenos días a todos. Yo soy Luca Gilardi, director de la carrera de arquitectura y profesor de la cátedra en el taller ABB. Le damos la bienvenida a Eva y a Ricardo. Esto para mí y para todos es como un sueño. Este año, cuando estábamos organizando la Bienal, se nos ocurrió invitarlo a Ricardo y a Flores, a Ricardo y a Eva, para que participen en la Bienal. Nos parecía que tenían que estar acá, pero fue una invitación de esas típicas argentinas. Yo te invito, pero pagas vos, ¿no? Pues no teníamos plata para ningún pasaje ni nada. Entonces, bueno, lamentablemente no se dio, pero cuando terminó la Bienal, a la semana siguiente, Ricardo estaba acá en la FADU. No puede ser, ¿qué está pasando? Y estaba en la cátedra de Roberto Lombardi, a la noche, dando una charla. Bien, ahí me acerqué, ellos les pagan el pasaje, tienen más presupuesto a la noche. Entonces, me acerqué y, ¿cómo hacemos? Yo quiero que estés en el aula magna, en nuestra nueva aula magna. Ese era el sueño. Bueno, para la Bienal vengo. Listo, ahí estamos. Y después, como un sueño, apareció Antonio y me dice por WhatsApp, ya lo tengo, Ricardo, está todo organizado. Lo tenemos, tal fecha, tal hora. ¡Wow! Es un sueño. Pero me pellizco y no es un sueño, es verdad, están acá. Así que, bienvenido. Bueno, me pidieron que haga una introducción. Básicamente, me gusta retomar desde donde dejó Lucas, en el sentido que
Esto es producto de dos cosas que a mí me parece interesante valorar. Una es la generosidad y el interés de Eva y de Ricardo por mantenerse permanentemente en contacto con la FADU, a pesar de la distancia, a pesar de todas estas evidentes debilidades presupuestarias. Pero es una relación que lleva muchos años, que tiene que ver con los espacios de formación de Ricardo y con la manera en la cual ellos han alimentado esa continuidad, tomándose el trabajo de venir, de organizar talleres, de dar talleres abiertos acá en la facultad, todo a cambio de ningún tipo de remuneración, de seguir viniendo permanentemente, de mantenernos en contacto, hacer videoconferencias, porque de una u otra manera a ellos les interesa mantener viva la relación con este espacio. E insisto, eso está basado fundamentalmente en su generosidad y su curiosidad. Y por otro lado, quisiera poner en valor esto que decía Lucas, que es en el contexto de trabajo que tenemos, la tendencia a tomar iniciativas, a colaborar y a poner en valor la curiosidad, la voluntad y el deseo de que pasen cosas interesantes en la FADU, que hace que en este contexto la cátedra de Alejandro, la de Antonio, la nuestra y muchas otras que de una u otra forma están presentes acá por el interés de sus profesores, por el interés de los estudiantes, nos hagan converger sobre algunas cuestiones que son efectivamente de interés general, que debieran permitirnos tener estos campos de atención sobre cuestiones académicas, sobre cómo pensar la arquitectura, cómo producirla, cómo estudiarla, atándonos y asociándonos entre todos y generando realmente un campo de interés suficientemente consistente. Así que, bueno, esas dos cosas son muy importantes. Ahora Antonio va a reseñar los antecedentes de Eva y Ricardo. Yo diría, van a reconocer un montón de antecedentes muy importantes en la carrera de Eva y Ricardo, pero ninguno va a dejar del todo claro por qué son tan importantes. Y yo diría que lo más importante de todo es que son realmente muy buenos arquitectos, insólitamente buenos. Y eso tiene que ver con no solo con su inteligencia, sino con su capacidad de mantener el trabajo como un campo de atención en el que poner toda la energía, ¿no? Así que, bueno, estamos felicísimos de que estén acá. Muchas gracias. Bueno, vamos a leer los antecedentes de ellos. Ricardo es arquitecto por la Universidad de Buenos Aires, por esta casa, en el año 92 se recibe. Eva es recibida en la ETSAP, Barcelona, en el año 92 también. Ambos se conocen en el estudio de Enrique Miralles, donde Eva trabajaba desde años anteriores. Y en el 97, después del periplo donde se formaron y empezaron a tener, a formar su discurso de alguna manera, forman el estudio Flores y Prats. A través de concursos pueden desarrollar trabajos del espacio público, rehabilitación y vivienda colectiva. Quiero destacar que los trabajos que han desarrollado siempre fueron con mucha conceptualización, mucho pensamiento, mucho trabajo, arduos. La verdad que es increíble verlo y analizarlo, y uno dice en qué tiempo lo pueden hacer. Pero bueno, lo hacen y es maravilloso eso. Ricardo es doctor hace 2 años, en 2015, por su tesis sobre la Casa de la Ricarda de Antonio Bonet, que vamos a trabajar para que le publiquen la tesis acá en Argentina. Eva está actualmente desarrollando su doctorado en la Universidad de Melbourne, en Australia. Supongo que pronto será doctora también. Ambos son profesores de la ETSAP y hacen conferencias y talleres en distintas universidades del mundo. Permanentemente los seguimos en el Facebook, están en Australia, en Estados Unidos, en Copenhague, en diversos lugares. La verdad que es lindísimo todo el trabajo que hacen y con la dedicación que le ponen. Y recientemente han obtenido el premio Ciudad de Barcelona por su obra de la nueva Sala Beckett, de la que van a hablar hoy.
iban a hacer una presentación, inclusive con el director de la sala, el día de mañana, en el Teatro San Martín, lo cual también están invitados. Esto que cuento, que es un poco la línea dura de un currículum, habla por sí sola, pero me gustaría hacer algunos breves comentarios acerca de mi relación con ellos. Nos conocimos hace 27 años, 1990, 1991. Lucy, mi esposa, era compañera de Ricardo, con lo cual no la conocía todavía a Eva. Y tengo que contar una anécdota que pinta la capacidad de trabajo y la manera de abordarlos y tomar un compromiso fundamentalmente con lo que hacen. Porque estamos haciendo unas licitaciones para un edificio en Puerto Madero en el año 89-90. Yo estaba a cargo de ese proyecto y Ricardo, y me tenía que ir, y la única persona que estaba, porque estaban todos dormidos, lo veo a Ricardo. Ricardo, vos te puedes encargar de esto porque yo me voy y vuelvo dentro de 2 días. Vuelvo a los 2 días. El trabajo se había hecho. Pero lo más sorprendente es que en la puerta del estudio decía el nombre de los arquitectos, titulares del estudio que estaban desarrollando el proyecto, y pusieron un papelito a la gente que trabajaba con nosotros y pone, y Flores. Con lo cual dije, ¿qué pasó acá? Claro, se tomó en serio el trabajo. Y lo hizo, no solamente lo hizo muy bien, lo hizo mejor que cualquiera de nosotros. Con lo cual, ese es Ricardo, ¿no? Se toma el compromiso y lo lleva adelante contra viento y marea. Y es una voluntad que en el arquitecto es muy importante, porque es una tarea y una carrera muy difícil la nuestra. Tenemos que estar empujando todo el tiempo. Años después, él se va a Barcelona, la conoce a Eva, y en el año 2002... nos invitan ellos a una serie de seminarios que organizaban en el verano. Los llevamos a Clorindo por el vínculo de Lucy, fundamentalmente con Clorindo, que trabajó muchos años con ella. Ella no pudo, porque tuvimos nuestra hija, y los acompañé en ese seminario, que fue maravilloso verlos trabajar dentro de su ámbito. Y con la dedicación y el esfuerzo que hacían, porque todo, cada seminario esto culminaba en un libro, en una publicación, en un trabajo. La verdad que era fantástico, es para aprender realmente. Nos une una amistad de muchos años en la cual permanentemente me refiero a ellos y los pongo como ejemplo de lo que la disciplina puede darnos si uno se dedica conscientemente y ordenadamente en una manera de abordar la arquitectura. Y lo más interesante de todo es que la diversidad que genera la arquitectura me parece que es lo que uno debe aprender ahí. Nosotros aprendemos de ello, muchas veces decimos, no me sale la arquitectura de él, pero la verdad es que cada vez que veo un plano digo, me falta tanto todavía para llegar a hacer lo que tengo que hacer. Con lo cual, es un buen norte para muchos de nosotros, y yo creo que lo del currículum habla. Y lo que me pasó estos días, que a través del Facebook me llegaban un montón de mensajes, muchos. ¿Dónde puedo sacar las entradas? ¿Puedo ir? ¿Se puede entrar? Y la entrada es libre, puedes entrar. Mucha gente que viene de Rosario, no sé si hay alguno aquí que iba a venir de Rosario, o varios de Rosario, de Córdoba. Entonces, con lo cual, evidentemente, lo que sucede es que ellos están trascendiendo en el plano internacional. Nos vemos todos cercanos porque Ricardo es argentino, y la verdad que me parece que todo esto hace de que esta sea una charla de lujo, que está bueno que la aprovechen y observen con mucho detalle cómo desarrollan todo. Es un lujo lo que van a ver como una charla, es un lujo realmente, con lo cual yo estoy muy orgulloso de que hayamos organizado con el Tano Lombardi, con Alejandro Vaca Bononato, con Lucas Gilardi, haber organizado esta charla, porque a los tres nos une la amistad con ellos, y bueno, aprovechémosla. Gracias a todos, gracias a él. Bueno, muchas gracias. ¿Se puede mover? Thank you.
Muchas gracias. Se oye, ¿no? Sí. Muchas gracias. Es una suerte tener a tantos amigos que te presentan. Y enhorabuena por este aula magna tan guapa, tan bonita que tenéis. Aquí nos gusta mucho estar aquí hoy. Y a ver cómo funciona ese tema técnico. Ricardo ahora va a cabina para pasarme las diapos. Este film que veíais atrás, mientras las presentaciones, es un film que hicimos con unos jóvenes cineastas para presentar el libro Pensado a mano, un primer libro que recogía un poco cómo se trabaja en el estudio, una monografía del estudio, pero sobre todo como la cocina, cómo hacemos las cosas. Estos cineastas nos propusieron colocarnos una GoPro, una pequeña cámara, estas que se usan para deportes de alto riesgo, aquí en el pecho, e ir dibujando las tardes. Ricardo llevaba una, yo otra, y durante igual fueron 4 o 5 tardes, todo lo que pasó en el estudio quedó registrado ahí. Sobre todo, lo que hacemos en el estudio, o sea, Juan, puedes poner, la actividad mayor en el estudio, la que más nos gusta, es dibujar. Para Ricardo y para mí, cuando hay un día que no podemos dibujar, nos da la sensación que es un día perdido. Seguimos dibujando a mano, es una cosa como exótica hoy en día, pero nos gusta la reflexión, el momento de, o más de reflexión y de paciencia que hay mirando un papel en vez de mirar la pantalla luminosa. Y luego es un ejercicio que hacemos muchos, hay ordenadores, pero todos también pasan a trabajar en el dibujo a mano. Por ejemplo, aquí es Cilia, es una joven arquitecta australiana que vino a pasar un tiempo con nosotros y tenía el ejercicio de dibujar. Una vez teníamos todo el bloc técnico de un edificio de viviendas, ella tenía que hacer una axonométrica que explicara de qué iba el proyecto en sí. No la parte técnica, sino qué estábamos ofreciendo nosotros con ello. Es un dibujo difícil en el que ha decidido hacer algunas partes transparentes, está dibujando un patio de un edificio enorme de viviendas, y hay unas partes que está decidiendo que sea como un rayo X que te deja ver lo que es la entrada principal y el paso a ese patio. Este es el edificio más grande que hemos hecho y con la responsabilidad de hacer unidades de vivienda hasta 111 y que eso sumara como algo más. Es toda una manzana, una cuadra, ¿no?, aislada, que se tira hacia la periferia de una ciudad, en la ciudad de Terrassa. Está en el límite. Está por un lado este bosque que lo une a la ciudad y por el otro esos terrenos que habéis visto, que son unos terrenos marcados por la erosión. Esto es muy típico en Cataluña. El agua de lluvia de primavera y de otoño se lleva y carva la tierra y va quedando esta ciudad de Terrassa. Es una ciudad que está llena de montículos. Es una ciudad que tiene unos puntos bajos, que era el dibujo que hacíamos aquí. Aquí baja, sube la ciudad, baja, sube otra vez, baja, sube. Y en el último montículo es donde estamos nosotros y luego vuelve a bajar una de estas excavaciones, rieras. Esa es la zona donde teníamos que trabajar, una periferia, un lugar donde la ciudad te queda a la espalda. Y era un plan, la ordenación de esta zona estaba dirigida por Manuel Sola Morales, un urbanista, que hizo el plan general de la ciudad y se preocupó por definir con más detalle alguna de las zonas en que la ciudad se relacionaba con el paisaje, pensar cómo la ciudad podía relacionarse con él. Para eso, este es el bosque que había en la zona. Si pasamos una atrás, sí. El borde, ya veis, ahí la ciudad que viene por aquí, habían unos pinos, un pequeño bosque, y luego seguía todo este paisaje. Ese bosque es el que vemos en la diapositiva. Es este de aquí, que de bosque pasaría a ser un parque urbano. Se ve desde el otro lado. Esa franja blanca, esa franja vacía que veis ahí, es donde se ocupa, Manuel Sola Morales decide ocupar y hacer una relación entre la ciudad y el paisaje que pueda ser más abierta. Él propone estos bloques y por equipos de arquitectos desarrollan cada dos bloques, los desarrolla uno, nosotros desarrollamos uno solo, en ese momento, bueno, y ahora éramos el equipo más joven, y hacemos una de esas piezas. Pero es un trabajo que se va haciendo conjuntamente, cada 15 días nos reunimos en el ayuntamiento y vamos decidiendo, evolucionando el tema. Lo que nos propone Manuel es hacer todas estas manzanas aisladas que tienen una fachada más alta, ya lo veis, hacia la ciudad, mientras que unos brazos más bajos absorberán el vacío que tienen delante de todo este paisaje hacia dentro de las edificaciones. Este es el nuestro, ¿no? Están todo el resto. A nosotros nos preocupaba mucho esto de irse a vivir a las afueras de la ciudad, ¿no? Cada mañana, bueno, a la tarde, cuando vuelves, sobre todo el colectivo te deja ahí, esta especie de solitud, de irse, alejarse de la ciudad, dejarla a tu espalda y ver delante un paisaje, pero que es bonito, pero
hay un poco este aspecto de soledad que a veces tienen las periferias. Por eso empezamos en los primeros dibujitos que hicimos, era ese camino que te lleva fuera de la ciudad y entra a un patio, primero entrar en un lugar donde te encontrarás con otros vecinos, tener una habitación al aire libre o una pieza de otro de un tamaño suficiente como para enfrentarse a ese paisaje. Y una vez desde aquí dentro, irías a tus viviendas. Ahora os enseñamos una serie de dibujos muy, muy iniciales para que un pedazo de edificio tan grande, ¿no?, pero se construye, al principio lo empiezas a pensar con estas miniaturas. Al final la planta baja quedó así, una planta baja muy perforada, también por el interés de que una vez entrabas en el patio fuera muy fácil orientarse, ver el paisaje de fuera, verlo por los laterales. Y desde ese patio, ya veis que hay unas excavaciones, entrar, meterse en esas excavaciones y ir a abrir la puerta de tu casa. Esa es la normativa de Manuel Sola Morales. Todos los que trabajábamos con una manzana así abierta, había una altura máxima, un perímetro interior del patio que tú podías definir y a partir de esta discontinua había una bajada de altura, que es lo que veis en esa sección. Con esto trabajábamos y luego lo que nos proponía era que había una parte de vivienda y taller, esa parte verde que veis ahí, lo otro eran viviendas y en la parte alta, dando la ciudad, lo que había era comercios y viviendas. Era una normativa, ya la veis, como interesante, ¿no?, que te la pasan de una manera gráfica, muy fácil como de apropiarse. Y esta es la que, bueno, luego dio cada manzana de estas fue totalmente distinta, que era un punto que a Manuel Sola Morales le interesaba. Era vivienda social y cuanta más oferta distinta se ofreciera y cada diseñador diera una opción diferente, pues más social. A alguien le gustaría alguna de esas casas, seguro, ¿no? Os enseñamos los primeros... los dibujos de duda, ¿no?, donde vas viendo lo que te han pasado, esa manzana, ese perímetro en el que tienes que trabajar, lo estudias con la topografía. Hay un garaje que puede ser altísimo porque aquí hay 8 metros más alto en la parte de comercio que la de abajo. Pensamos que ese paisaje que puede entrar, enseguida aparece la posibilidad de que haya un árbol dentro que se ha colado desde delante. Estudiamos para que las viviendas nos interesan que tengan las dos realidades, las de la fuera de la calle y las del patio interior. Aquí es donde estamos distribuyéndolas. Entonces, quiere decir que cada núcleo de escalera dará tan solo a 2 viviendas para poder tener esto. Vamos midiéndolo. El patio. Claro, en el patio también vivirá algunas viviendas, están en el patio. Entonces, hay una distancia, que es esos azules que veis ahí, para no molestar a la gente que vive en las plantas bajas. Y la visual, siempre orientar. Si entramos, si hemos decidido entrar todos por un lado, para que la gente pueda encontrarse más fácilmente, hay una entrada principal por aquí. A los 10 pasos ya estás viendo otra vez el paisaje que veías antes. Y también desde la plaza hay lugares donde esos rayos amarillos que veis te ponen en relación con el exterior. El tema de orientar a las personas siempre cuando construyes un edificio y tan grandote. Bueno, un encaje de viviendas. Os enseñamos estos dibujos que ni nos gustan como dibujos, pero que te ayudan a ir avanzando. Aquí estamos probando, viendo, habrán viviendas pequeñas de 55 metros cuadrados, 70, es lo que nos están pidiendo, es vivienda económica, accede a ella personas que tienen un ingreso anual bajo, pueden acceder a estos alquileres. Bueno, aquí, ya veis, empezamos a estudiar lo que es el volumen completo de toda esta manzana, cómo es de grandota en pequeñas maquetas, estos perímetros que estamos trabajando, estos brazos que están rodeando un patio, cómo van a ser, también tenemos una serie de ellos. Hacia arriba, hacia la altura, como veis, los brazos se abren para dejar que más luz, que sea como un embudo abierto hacia el cielo, para que entre más luz hacia abajo. Aquí estamos estudiando todo el perímetro exterior, pero nos damos cuenta que lo que nos interesa mucho, nos está preocupando, es este patio, qué tamaño tiene, cómo vamos a conseguir que no sea demasiado grande y no tenga como la sensación de una habitación semiprivada, que sea este espacio comunitario, pero si es muy pequeño puede llegar a ser un lugar promiscuo que oyes demasiado a los vecinos y que te hace sentir incómodo. Entonces hay toda una serie de trabajos sobre justamente el perímetro de ese patio y la preocupación de hacer con él. Cambiamos la escala, pero veis, son maquetas que tan solo están preocupadas por eso, cómo será este perímetro, intentamos como poner la cabeza casi dentro de él. Hay un tema que aparece en este patio, nosotros queremos que crezcan unos árboles. Y cuando llevamos este dibujo a una reunión del ayuntamiento, los técnicos del ayuntamiento nos ponen en duda. Dicen, no, pero los árboles aquí no van a crecer árboles aquí, va a haber demasiada sombra. Y esto es una ayuda. La duda de ellos nos hace pensar, bueno, hay un montón de árboles, nosotros tenemos el despacho cerca del casco antiguo, es una ciudad muy densa, Barcelona, y ahí crecen árboles. Busquemos un ejemplo de una buena plaza del casco antiguo, a ver qué especie de árbol crece ahí. Entonces,
vamos a visitar esta que nos gusta tanto, que ya conocíamos, la Plaza de San Felipe, San Felipe Neri. Es una plaza donde hay la iglesia de San Felipe y el convento con el claustro de los filipinos. Esta plaza tiene un tamaño que lo que nos gusta es que tú vas ahí y te sientes en un lugar que es bastante íntimo, pero vas con un grupo de amigos y hay otro grupo más allá hablando y cada uno puede estar sin molestarse uno al otro. Tiene un tamaño como acogedor, pero que a la vez permite que haya diferentes grupos de personas en la plaza. No te la haces solo tuya. Tiene una fuente, sirve de patio de niños durante el día y tiene unos árboles que son unas tipuanas, de aquí, tipuana tipo de aquí Argentina, que es un árbol que hace una flor amarilla durante un mes del año, en el hemisferio norte es en junio que pasa, y hace toda una alfombra amarilla en la plaza, precioso. Entonces, dibujamos la planta de esta plaza y encima le sobreponemos lo que es la planta del 111, del edificio de viviendas, y vemos que el perímetro, bueno, esto es una casualidad, el perímetro nos coincide mucho. Las fuentes, esta es la de San Felipe y la nuestra, están encajadas. Los árboles de San Felipe son estos troncos en blanco, los nuestros son los negros. Pero en planta hay una dimensión que se parece y esto nos tranquiliza. Luego tenemos que ver en sección cómo funciona la altura de la plaza y la altura del edificio. La sobreponemos. Bueno, es una cierta tranquilidad porque la puesta y el diseño está mucho en funcionará o no, depende del tamaño que hagamos aquí. El patio, no veis los árboles porque están justo creciendo, pero ya el edificio, una vez construido, tiene todos estos vecinos alrededor y en su planta baja tiene estas piezas como de sombra oscuras, que es donde están las porterías. O sea, aquí uno no accede, son estas piezas de aquí. Antes de salir a la plaza pública, tú tienes un espacio un poco más privado, un porche de tu casa donde abres la puerta, donde sales y puedes como ver qué tal está la plaza antes de salir, decidir si pasas o no pasas. Nos recordaba el Teatro Olímpico de Andrea Palladio en Vicenza. Es esa situación, estas entradas de las porterías, es como estas entradas que tienen los actores que hacen unos cuantos pasos antes de salir a escena. Esto nos estas son las calles del escenario de Andrea Palladio, por ahí te viene el actor, se acerca. En el caso de Tarrasa, las porterías están ahí detrás, ¿no? Viene como el vecino y se acerca o decide esperarse un momento ahí. Esta situación donde tú ves la plaza, esta foto ya es del invierno pasado, ya veis que los árboles han aparecido ya y acompañan la fuente. Aquí es donde tú puedes, bueno, pasas o también, ¿no? Pasas desde la puerta de entrada, pero estás en un cubierto, el cruce donde te vas a encontrar a los vecinos, o a veces incluso puedes esperar un momento a que pase una vecina. Igual, para no tienes prisa, no quieres distraerte, te esperas ahí, pasan y sales tú. Bueno, toda esta, la planta baja, con todos estos pasos, ¿no? Esta fotografía era desde aquí, hay toda esta circulación perimetral y una zona de juegos. Las viviendas, si nosotros planteábamos que aquí era un lugar de encuentro, podía haber ruido. Entonces, a nosotros ya nos interesaba que allí pudiera haber ruido. Con lo cual decidimos organizar todas las viviendas, la parte social de la casa, la parte de las salas de estar, donde tú estás despierto, donde tú normalmente no vas en pijama, pero tampoco nos interesaba hacer ahí un paisaje de, ¿no? de los dormitorios. Lo que hicimos es orientar el edificio respecto a, como a la vida social, no respecto a la luz solar, como también era otra opción y era una de las cosas que se discutían en estas sesiones de trabajo que os decíamos. Así que las casas tienen la parte social de la casa alrededor de este patio, porque si vienen ruidos del patio no son tan molestos. Y cada casa tiene una porción de este aire grande que veis aquí en el patio, tú tienes en tu terraza una mini porción de ese patio, es como una cadena que te va llevando hacia la parte más privada. A nosotros nos interesó, al cabo de un año de haber gente viviendo en el edificio, organizar un taller. Trabajábamos en un máster de vivienda y pensamos que en vez de hacer un ejercicio en el aula, lo que sería interesante con estos estudiantes que ya eran arquitectos es ir al edificio y hacer una entrevista a las personas que vivían ahí. Después de un año, ¿qué pensaban? ¿Eso que nosotros habíamos previsto funcionaba o no? ¿Cómo era la vida en el patio? Estas flores que veis eran los vecinos que aceptaban hacerles las entrevistas. Lo que hicimos es hacer ese desayuno en medio del patio un día, conocer a unos cuantos vecinos y, bueno, los que querían aceptaban la entrevista se llevaban una flor y así tuvimos una serie de datos. También con los estudiantes nos propusimos que hicieran variaciones de la vivienda que nosotros habíamos planteado para este edificio. Antes de entrar ellos a las casas, las conocieron como por planos y un poco criticando nuestra opción, ¿no? Las viviendas, al principio, bueno, todas ellas
Aquí están los dormitorios, esta es la parte que da a la calle y hacia adelante, allí hay entre dormitorio y sala de estar. El perímetro de arriba, que es el que va variando más, que hay una serie, es el que se va acomodando como al perímetro del patio. Aquí hay una parte muy regular, en todas las plantas la veréis, que da a la calle y luego una parte que se va moviendo más, que es esa, mientras que esta queda fija. La parte que se mueve más es todo el perímetro entre terrazas y salas de estar que intentan como acomodarse una a una para hacer unos grandes pliegues alrededor de este patio. Las casas tienen esta parte de dormir, tienen esta división que, bueno, en Barcelona se hace como muy convencional, de decir hay una parte de dormir y hay una parte más social de la casa. Aquí, bueno, en este caso, por ejemplo, nos pusimos a ser muy efectivos con los armarios, un pasillo de armarios, pero también quedaba una parte más tranquila de la casa allí hasta que empezaba la cocina y la sala de estar dando hacia el patio. En un momento nos cansamos como de tanta habitación, tanta división, para unas casas muy pequeñas, intentar poner tres habitaciones, hicimos pensar qué pasaba si uno de los dormitorios lo perdíamos o lo dejábamos abierto, pensando en una pareja joven que no tienen un hijo y mientras tanto pueden tener aquí un estudio. Cuando viene el niño hay la posibilidad de cerrar, o una pareja joven que recibe amigos o parientes, y tener una casa que pueda tener estos 15 metros en diagonal, mucho más generosa de lo que... tener una visión mucho más grande de lo que normalmente una casa de 50 o 70 metros cuadrados te puede dar. Desde aquí empezamos a sacar tabiques y a volver a encajar cada vez desde la casa el perímetro total, ver cómo las terrazas nos ayudaban a girar estos ángulos, a ir definiendo a la vez, el perímetro del patio. Y siempre este trabajo, primero desde fuera, luego desde el interior de la vivienda, esa tensión que vas trabajándolo desde el interior y desde el exterior a la vez. Y cada vez que decides que la casa puede ser así, la compruebas en todo el perímetro. Bueno, poco a poco, ya veis que la cocina va quedando alargada, hay un lavadero, estos son los baños, veis aquí, a lo mejor hay un dormitorio o un posible sofá o estudio, en el que ve toda esta gran longitud de la casa hasta la parte más social. Finalmente, incluso la cocina pierde tamaño y el lavadero queda aquí. Organizamos los dormitorios en esta parte de aquí, quedan las cocinas reducidas, una parte de lavadero, bueno, más que cocina, es hay un núcleo de electrodomésticos, con la parte de lavado y la parte de cocinar y la gran sala de estar que hemos conseguido, y además es una casa que visualmente es mucho más generosa o más amplia de lo que era en un principio. Así las vamos encajando, cada una tiene una terraza un poco distinta con esa unión, mientras aquí son más regulares. Ya veis que el perímetro que da al patio tiene mucha variación, eso también nos interesaba, que fueran, vas a visitar al vecino y su casa es distinta a la tuya. La diagonal, que os decía, en una casa de estas bastante estrecha. Y a ver, cuando fuimos con los estudiantes en estas entrevistas, preguntamos qué les parecía esta habitación abierta. Vamos a ver lo que... Luego otra cosa es que el dormitorio no tiene puerta. Que eso le tienes que poner tú la puerta aparte. Es abierto. Y otro que no tiene puerta. Vale. También es una cosa que dice. Y ejemplo, en ese caso, ¿hubiera preferido que hubiera estado cerrado o todo abierto? Que hubiera estado cerrado. Sí, a ver, nosotros porque no tenemos ningún niño y no hay problema, pero la gente que tiene niño tiene que cerrarlo, porque claro. Nos gusta mucho que esté abierto ahí. Uh-huh. Eso de tener la posibilidad de tenerlo abierto o cerrarlo, claro, no es una ventaja, porque tú, en el momento que cierras ahí, reduces el espacio. Claro. Para los que no lo queremos. Claro. Te dan la posibilidad de tenerlo así abierto o cerrarlo si tienen niños o cualquier cosa, ¿no? Que es una habitación para lo que sea. La estructura que tienen las habitaciones, que no tienen puerta. Nosotros, como no tenemos hijos, pues nos viene bien porque vemos el piso de un lado a otro. Es raro, la distribución es rara. Tienes dos habitaciones, pero una no está cerrada. ¿Eso te gusta? Eso me gusta. A mí me gusta porque vivo solo. Me gusta porque vivo solo. En verdad es... Sí, tengo dos habitaciones, bueno, una ya la puedes comprobar, que la tengo ahí de escritorio, despacho, llamarlo X. Bien, esto... Era muy interesante ver cómo hay opciones, bueno, hay opiniones para todo, pero al menos se ha entendido para lo que puede servir eso, ¿no? Que digan que pero no tiene puerta. Pero sí, ese dormitorio sin puertas el que se une a toda esa parte que le llamamos el núcleo de electrodomésticos. La verdad que pensamos que en casa tampoco descansas, a veces no descansas mucho, ¿no? Hay un montón de trabajo una vez llegas a casa, que es lo que dibujábamos aquí, como planchar, cocinar, lavar la ropa, todos estos ciclos domésticos tan aburridos que a veces, ¿no?, uno intenta posponer para mañana. Entonces, mientras estábamos dibujando esto, llegó una propaganda de una tienda que hay en Barcelona, que habían unos chicos de la universidad que habían hecho un invento de una lavadora
que para ponerla en marcha tenías que poner la huella digital, tu huella digital, con lo cual a la que hacía dos veces que la misma persona, la misma huella digital había puesto en marcha la lavadora, ya no se encendía. Entonces aquí en catalán dice algo como que ya no se vale eso más, eso de decir, cariño, pon la lavadora que yo la puse, ¿no?, la semana pasada, porque la lavadora lo detectaba. En esto vimos que todo el tema del trabajo doméstico era interesante ponerlo, estaba en el centro de la casa y como para compartir, tanto cocinar, la cocina está abierta, sales por ahí o pasas los platos al comedor, cuando giras este mueble, que más le llamábamos mueble porque veis que no toca el techo, rodea el comedor, rodea la sala de estar, y cuando se acerca hacia la entrada tiene este armario donde está la lavadora y el recibidor, que es un sitio que a veces pues, no ocurren muchas más cosas, bueno, la llegada es importante que tenga medida, pero luego cuando no está llegando nadie, puedes abrir esas puertas y allí planchar y hacer todo el tema del lavado. Lo interesante es que pasara en el medio de la casa y que las distintas personas que viven en la casa se apuntaran a hacer todo este trabajo. Parecido a... Esto nos recordaba un proyecto que habíamos hecho unos años anteriores que le llamamos La casa en una maleta, donde aquí no se trata de compartir el trabajo doméstico, sino es una casa para una pareja de Mallorca, de la isla de Mallorca, que viene a Barcelona una vez al mes. Y tenían aquí este pequeñísimo apartamento en el cual les montamos como dos baúles gigantes, como esos baúles de viaje, en el que uno podía ser la cocina y otro el dormitorio. Pero la ilusión, ¿no?, de estos baúles se movían, los que tienen en Barcelona no se mueven, pero sí que tienen esta ilusión de que cuando los abres con cuatro objetos que tú has traído en ese momento, la casa queda totalmente, te la haces tuya, ¿no?, te la apropias. Había este mueble de la cocina, en ese momento no existía IKEA, me acuerdo que esto lo compramos en un industrial, lo tuvimos que chapar, todo. El mueble de la cocina tiene además un dormitorio, una cama que sale por aquí porque tenían un hijo que igual a veces venía, tiene la mesa para tomar los desayunos, la cocina, esto que tapa la cocina a veces hace de mesita de noche, bueno, cosas muy mínimas, pero que ponen en acción ellos cuando van y el apartamento cambia según la actividad que están haciendo y además siempre tiene una luz natural. Cuando llegan de viaje, si es de día, el edificio, o sea, la casa donde entran está abierta y con luz. Todo esto además parte de un comentario que hace la señora, que dice, la última casa que hemos tenido en Barcelona era la casa de los fantasmas, la teníamos toda llena de sábanas y al llegar teníamos que sacar las sábanas para que todos los muebles no tuvieran polvo encima. Nosotros hacemos unos muebles que se cierran totalmente y que es muy fácil de limpiar y que al llegar abren, por ejemplo, toda la cosa como el colchón, ¿no?, que es una pieza que se llena siempre de polvo, queda aquí escondida debajo, hay las dos mesitas de noche para ellos, cada uno tiene un armario a su lado, bueno, esto les funciona muy bien. Y algo de ese mueble está aquí también, en una casa que no es muy grande, este mueble de electrodomésticos no toca el techo, hace que la casa, ¿veis?, el techo sobrepase y todos esos detalles en el diseño que hagan que la casa parezca mayor. Y siendo casas pequeñas, la parte social de la casa es importante. Ya habéis visto la sala que tienen. Aquí les preguntábamos, en ese mismo taller, qué pasaba con la cocina abierta, qué pensaban, porque en España no es muy común. Aquí sí, en Buenos Aires, he visto un montón de cocinas abiertas. Pero en España la cocina abierta no se acaba de aceptar. Entonces esta mamá sí, porque cocina y los controla desde el sofá. Esta chica joven decía que cocina mucha verdura, entonces luego huelen las verduras mucho en la casa, entonces se tiene que abrir después, tiene que ventilar toda la casa después de cocinar. Esta señora lo encontraba terrible, la cocina me gusta separada del comedor, nada que hablar, o sea, ningún comentario. Pero de la misma edad, en cambio, estaba Luisa que nos decía, sí, para mí perfecto, porque sigo hablando con mis amistades, ¿me entiendes? Bueno, que esa es más la idea de una casa en la que no hay servicio y se cocina con los amigos de una manera más abierta. La casa, después del mueble de electrodomésticos, queda toda esta parte social aquí, que además se extiende hacia la terraza. Aquí en la terraza es donde tú decides salir y te expones a que te vean, ¿no? Si quieres ser visto o, bueno, por los demás, o un poco más sentado ahí escondido, leyendo, pero es una extensión más de la casa. Todos los pliegues que habéis visto en las maquetas que hacíamos es el trabajo en esta piel, que es una piel que te saca fuera de tu casa y te va haciendo una relación distinta con los vecinos. Ahí veis otra vecina, estas cosas que pasan en los balcones, ¿no? En altura de repente aparece alguien que está muy cerca de ti, pero es como un fiordo en Noruega, ¿no? Para llegar hasta él hay mucha distancia también en altura. Es una piel que puede salir y como aquí Víctor, que está muy en forma,
hace pesas afuera, no le importa, mientras la pareja de él, que hace periodismo, estudia, pero es también donde puedes estar más retirado, justo en el momento en que decides pues, salir y exponerte más. En estos pisos altos hicieron todo de amistad entre estos chicos, que eran de edades parecidas, y se llamaban y quedaban para bajar. Hay una relación distinta en los que están aquí en la parte alta de estar en la parte inferior. En la parte inferior es mucho más protegido el tema y además estás muy cerca de toda la plataforma esta de juegos y donde ves pasar a la gente. Es un lugar mucho más acompañado. Conocimos a Marta, que nos explicó cómo había llegado a este edificio. Nos lo explicó en un film que hicimos con 15L, con el mismo equipo de cineastas que hicimos lo de las cámaras GoPro, y fue un día de verano ahí filmando lo que pasaba y bueno, justo ahora os quería pasar la filmación, lo que explica Magda que nos... Tenía moltes ganes de fer mai jo el meu pis, el meu racó. I doncs des que vaig veure aquest pis, vaig veure cinc i vaig dir aquest és el meu. Perquè ja de seguida que el vaig veure el vaig decorar de seguida així. I bé, doncs ja porto un any. Ara vull fer algun canvi, vull pintar alguna paret d'aquí de l'habitació. Aquí quan surts al balcó no et sentiràs sola, ja estava molt sola, perquè el meu fill se'l va quedar el meu marit i no volia que em veiés. Llavors vaig estar 9 mesos sola. I ho vaig passar bastant malament, però gràcies als veïns, tinc la Laura i la Isa, que són les primeres que van venir, doncs jo m'he sentit molt, molt, molt acollida i no m'he sentit tan sola. El primer any, la nit de final d'any, que jo vaig passar aquí la primera, jo estava sola. I llavors una veïna de davant va veure llum i va venir a buscar-me i dir, no, tu no menjaràs el raïm sola. Ah, estem nosaltres aquí. I bueno, m'omple molt i si estic malalta les truco, una té les claus i venen i si m'han d'anar a comprar o el que sigui, no? O sigui, em trobo molt bé. Bueno, ya veis, aquí están Adrià i Carlota, que són els que hicieron el vídeo. Antes de poder hacerlo, fuimos a cenar una noche. Los vecinos organizan cenas de verano aquí y así conocimos unos cuantos de ellos y tomamos una cierta confianza para luego poder ir a su casa y que nos hablaran con más tranquilidad. Lo llamaron al film, es un film de 15 minutos, Meeting at the Building, que es una canción muy bonita de Odetta, de una cantante americana, que explica que los encuentros en los edificios, es una canción de los años 70, y los encuentros en el edificio van a desaparecer. Nos gustó que era interesante ponerlo aquí porque en este edificio, 40 años después, los encuentros no habían desaparecido. Y, bueno, se filmó en esta tarde, un día entero, ¿no? Las mamás estaban por ahí jugando con los niños y lo que salió ese día, pues salió y quedó ahí grabado. Aquí lo que pasó en el film, por eso es que se explica mucho la vida en el interior del edificio. No se explica ni dónde está ni cómo es por fuera esto. Por fuera del edificio, aquí los niños, muchos niños les gusta jugar en el nivel inferior del garaje. Ahí hay una salida hacia el exterior, desde el garaje hay una gran puerta así girando, una puerta enorme por donde entran todos los autos y desde ahí sales a esa periferia que veías. Este gran edificio, eso nos interesaba mucho, que se presentara como una gran casa, una casa enorme y la entrada del garaje en un garaje enorme por donde tú entras y entrar a tu casa también era entrar en ese patio. Pero la definición exterior estaba muy referida a este paisaje que habíamos visto. Nos interesaba hacer, pensando que el edificio se iba a ver desde lejos, que las paredes tuvieran textura. Bueno, por dos cosas. Además de que se iba a ver desde lejos y las texturas nos podían confundir si tenía uno, dos niveles o cinco pisos, rayándolas y uniendo de dos en dos o uniendo uno y medio. También había un tema que nos interesaba que las fachadas tuvieran textura, tuvieran sombra, porque era un edificio arrojado al paisaje. Lo que le daba personalidad a este edificio era estar allí frente a un paisaje erosionado. No sería la urbanidad o la ciudad y los comercios que llegarían muy poco a poco. Lo que le daba la personalidad era todo ese paisaje de pinos y de erosión. Así que en la evolución de esa fachada rayada acabó siendo un almohadillado un típico. Aquí es donde explicamos técnicamente cómo se hará, poniendo unos moldes de pórex. Aquí. Y que decidimos tener una cierta
¿no? Que la panza tuviera una cierta presión hacia afuera, que fuera una panza tensada, pero no muy grande. Aquí, cuando se construía, es una fachada portante y aparecía acabado el edificio, con todas estas sombras que se hacen, con los pinos. Nos parecía que pertenecía mucho a este lugar, y era lo que nos interesaba, identificarnos con esto, porque la ciudad nos quedaba un poco lejos. Estas fotos le enviamos a Clorindo en un saludo, y Clorindo Testa nos devolvió este dibujo tan bonito plegado, donde los lomos estos de Tarrasa parecen libros, ¿no? Nos lo regaló y por algún lado nos puso alguna nota. Lo queríamos enseñar porque nos hace ilusión y además tenía esta cosa, ¿no?, de los artistas, de convertir las cosas en otro, y allí ves, no ves la fachada, pero parece que sea una biblioteca o algo así. Y además tiene esta energía tan grande como el dibujo de Clorindo, como este buñato que dibujamos, el almohadillado del Palazzo Pitti, que era el más bestia que encontramos en Florencia. Hicimos una excursión a Florencia a medir para pensar, bueno, esto de los almohadillados, hay una fórmula, cada uno es distinto. Aquí ya veis, nos pasamos aquí unos días midiendo el Palazzo Pitti, la fachada del Palazzo Pitti, cada uno es muy distinto. Hay muchos muy irregulares, son piedras en ese momento aún hechas a mano. Sí, bueno, muchos. Hasta dábamos las vueltas, vamos mirando, demasiado plano, demasiado hinchado. Llegamos al del Palacio Strozzi, que este nos interesó por la tensión que tenía. Sobresalía unos 10 centímetros por unos 40 de alto. Aunque las medidas de las piezas eran todas distintas. Pero este es el que nos interesó. También nos gustaba del Strozzi, que la diferencia de las almohadillados no era tan grande de un piso a otro. Son edificios muy jerárquicos y algunos aquí es muy grande, luego es más pequeño. En este caso era muy, muy regular y nosotros pensábamos hacer un almohadillado mucho más regular. Tampoco diferencia si la calle es muy principal o menos. Es este. Es bonito que tiene un banco ahí. Bueno, una vez definido la panza, nosotros dimos con el industrial que nos podía hacer el molde y nos trajo los moldes al despacho. Nos gustó entonces medirnos con él, cómo nos la divide el cuerpo y te puedes apoyar de distintas maneras. Esto nos interesaba, que a pesar de ser una fachada con mucha fuerza o que podía ser como una protectora o violenta, es una fachada a la que te puedes acercar y te apoya, ¿no? Te recolza. Bueno, justo cuando salían los moldes tenía este aspecto de plata. Los moldes eran muy curiosos, era un momento de la construcción muy interesante, porque la construcción siempre está llena de polvo y de repente aparecían estas cosas así, tan más de discoteca, con brillos por todos lados. Aquí estaban apiladas. Luego nos permitía el corte, se hacía en industria, a través de los dibujos de AutoCAD, lo cortaban exactamente, entonces los ángulos que eran perfectos, las piezas encajaban perfectamente, o sea que era una combinación de trabajo por ordenador y con tecnología más avanzada y trabajo manual luego de puesta en obra. Los moldes que se habían usado servían para cualquier cosa, mesas, camas, los utilizaban los operarios, porque el uso era de una sola vez. Aquí se empieza a ver cómo se montan las ventanas, se tienen que marcar, luego hay todo el armado que necesitan estas molduras, clavar bien los encofrados de las ventanas. Ya veis que la fachada es portante, está muy llena de hierro, todos los huecos que van a quedar serán después las ventanas. Entonces se ponía el hormigón, aquí lo veis, y luego este es el molde que se puede sacar, y en principio se llevaba todo a la fábrica, se sacaba la parte de aluminio que tiene para que no se pegue el hormigón y el resto se reciclaba todo. Y va quedando acabado, que es lo que nos interesa. Sube y va quedando acabado. Entonces ya ves cómo se comporta, como en las fotos que habéis visto antes de los pinos, ¿no?, cómo se comporta con el exterior, con todas esas sombras que tenemos ahí y que queríamos que también las tuviera el edificio. Pero a mí pensabas, bueno, tiene esta imagen así de lugar de fortaleza. ¿A los vecinos qué les parece? Otra de las preguntas que les hacíamos, ¿qué os parece este edificio a vosotros? Twingo. Solo le gustaba, claro, la gente decía qué horror de coche, solo le gustaba a los dueños. Pues esto es lo mismo, es un edificio, solo nos gusta a los dueños. Por eso yo lo bautizo el edificio Twingo. Y le veo una similitud con el Walden. El Walden de sí, ese... sí.
tiene un aire así, es diferente. Es como una comunidad, ¿no? Una pequeña ciudad aquí dentro. Sí, además que al final acabamos conociéndonos todos. Sí, hay bastante vida vecinal. Bueno, te conoces uno de una cosa, otro de otra, coincides en el parking o en el parque. Está bien, es diferente. Bueno, y como el acceso siempre es por aquí. Sí, o la puerta esta o la del parque. Siempre coincidimos, en algún sitio coincides. Porque, claro, tú pues la fachada no es lisa, ¿no? Porque todo era liso, todo era... ¿Me entiendes? Sí. Falta que l'edifici és una mica de vidilla, en aquest sentit. De color. Tu vols ser de color? Sí. Sí, perquè és en plan búnker. Què dius? Sí, massa ciment. Sí. No sé, una mica... Típica pel·lícula futurista. Tu has vist i de bon, quan vam veure In Time? Sí. Sí, els de les barreres, que tot era en plan un formigó i ben... És en plan una mica, però bueno, t'acostumes. Però una mica de color sí que s'agrairia, encara que fos blanc. Hombre, sí, es especial. Por fuera ya, claro, como está hecho, es especial. El patio también. Sí, es diferente. Pero no, por fuera me gusta bastante como es. Es bastante original. La gente, bueno, le dicen el Michelin, ¿no? El Michelin. Bueno, sí. Bueno, como veis, todos estos comentarios son para alguien, ¿no? Que diseña poder tener todo esto... estos comentarios de ellos, interesante. Nosotros luego, además de hablar con los vecinos del Michelin, lo llevamos al Colegio de Arquitectos en Barcelona, en el centro. Nos propusieron hacer una exposición, llevamos los moldes, piezas de la obra que nos quedaban y explicamos cómo había sido el proceso del edificio, del diseño, con todas las maquetas que habéis visto antes, con una mucho mayor, 1,50, que tenía hasta los aires, temas de tuberías por ahí estudiadas para coordinarnos bien con el ingeniero. Estoy aquí. Entonces, para celebrar un poco la inauguración de la muestra, lo que hicimos es unas piñas. Fuimos a recoger piñas al lugar, esos bosques que están alrededor del edificio, y nos servían las piñas como recipientes para poner un poco de aperitivo. Había una base de pan aquí, y entonces, bueno, podías visitar la muestra y ir tomando ese aperitivo. Estas son las piñas que recogíamos, las fuimos a hacer al estudio que tiene Antonio Miralda, que es este artista que nos ayudó con este tema a diseñar esta pieza de aperitivo. Él las iba seleccionando y su socia, Montse Guillén, que es cocinera, con un mínimo horno que tiene, iba amasando. ¿Veis? Y llegó a hacer aquí, en grupos de 5, hasta 200 piñas para llevarlas al Colegio de Arquitectos. Miralda, que es más artista, luego iba haciendo el pan de ángel que había arriba de todo, con el número del 111, el edificio, que en el barrio le llamaban Michelin, nosotros le llamábamos 111 en el estudio, y era una parte del barrio que se llevaba aquí también. ¿Veis? Hicimos un prototipo de la cocina para que se pudiera ver el mueble de electrodomésticos, bueno, cocina y lavadora, estaba aquí, para que te dieras una idea de lo que era una vivienda social en ese momento, esto es el 2011, en Cataluña, lo que se proponía como apartamento, lo grande o pequeño que te podía parecer. Estaba representada la parte más social de la casa, desde la parte de plancha hasta el comedor. Y ahí en el comedor teníamos este plato de Miralda, que era el que nos había ayudado también con las piñas. Y es una persona que ha trabajado, ha hecho proyectos aquí. Por ejemplo, esta es la lengua de Buenos Aires, una lengua porque es el habla y también es los sabores y la mesa, sentarse a comer, que es un momento de mucha comunicación. Él tiene lenguas de las ciudades. Esta la tenemos, es un regalo que le hizo a Ricardo, que es justo la de Buenos Aires. La tenemos en el estudio, en una pared en la que se van pegando regalos de amigos y también trabajos en los que estamos. En este momento coincidía con el concurso de la Sala Beckett, que son estas fotos que veis aquí. Un concurso que estábamos haciendo para otra comunidad, no de vecinos, sino una comunidad de personas de teatro que hemos estado trabajando estos últimos años en Barcelona. Y aquí es el momento en que en el despacho están las dos unidas. Esta parte de la charla, Ricardo viene y os la explica ahora. Es que está haciendo de técnico y tenía que bajar. Hola. Bueno, esto de estar de atrás.
Bueno, entonces yo explicaré la nueva Sala Beckett, que es un proyecto que hemos acabado hace muy poco en Barcelona. De hecho, seguimos involucrados a él y que fue un concurso que ganamos en 2011. Empezaré mostrando un pequeño vídeo que resume y condensa un poco lo que el proyecto hace, ¿no? Todos estos tiempos y estos personajes que han participado en este proyecto. La siguiente, por favor. Claro, no deixava de ser un món que descobries i bueno, t'anava donant bagatge dins de la vida, no? Doncs va ser una època importantíssima i bàsica de la vida. Veníamos a bailar, veníamos a la castanyada. Nos darían un panellet o unos panellets, lo que fuera. Aquí s'havien fet obres de teatre molt maques. Quan jo parlo de fantasmes vull dir que aquest edifici ha viscut una sèrie d'emocions, vivències, esforços, il·lusions de gent que hi ha passat. Ojo, que estem intervenint a un lloc que la gent se l'estima. Sí, que serveix moltíssim, no? Tot que siguem emocionats amb els edificis, amb les ciutats, són importantíssims. És la força que jo crec que fa que les coses estimin i es cuidin. Pensem que en canvi l'edifici comença a funcionar tot ell com un teatre, no? Com un teatre de mirades, de gent que es presenta, que es saluda, que està en diferents... Llavors, el que passa a la sala ja no és tan únic, sinó que això explosiona, diguéssim, i es reparteix per tot l'edifici. Això, amb aquestes entrades de llum tan fortes i capacitat de positat de mirades creuades a diferents nivells i saludar-se i parlar, hi ha molt més teatre al vestíbul que a la sala. Llavors... I és en aquest sentit que tant les primeres activitats que hem fet com la pròpia estructura de l'edifici respon a aquesta voluntat no tant d'anar a buscar, sinó de sortir. Si arribar en aquest edifici sense que estigués encara reformat, vaig pensar qui es pot somiar. I crec que la Beckett, això, aquest nou edifici, permet somiar i per això la gent ho rep també. Veient l'espai, jo crec que els Flores i Prats ho han sabut interpretar meravellosament bé, perquè els fantasmes hi són, i són fantasmes que no fan por, al contrari, que acompanyen i donen vida. Bé, són el reflex de la vida que ha tingut aquest edifici. Bueno, este vídeo lo hicimos hace poco al acabar la obra para resumir y poner juntos los diferentes personajes que han participado, porque habéis visto que hay voces de vecinos que estaban ahí antes que el edificio se reformara, está el director, está otros directores de la Sala Beckett, estamos nosotros mismos hablando de lo que pensamos que el proyecto puede aportar a la relación interna del centro de este de dramaturgia. Y sobre todo lo que se ve es estos tiempos, las paredes, que también son un actor más de todo este proceso y que para nosotros han sido un personaje más a quien preguntarle cosas que nos pudiera informar de lo que había pasado ahí y para poder proyectar. Yo lo quería empezar explicando un poco nuestro estudio, que Eva no lo ha hecho para empezar directamente con el 111. Nosotros somos un estudio que estamos en Barcelona y que tenemos las cosas, las vamos teniendo por las paredes a medida que se van acabando los proyectos. Es un estudio que llevamos 17 años ahí.
me vas pasando, Eva, porfa. Y entonces las cosas, bueno, es lo que decía, las paredes están cargadas de proyectos y de regalos y de cosas que el tiempo va a ir dejando ahí acumuladas. Es realmente un contenedor de tiempo y es un solape, ¿no? De cosas. El propio edificio es un edificio de 1900, el cambio de 1800 a 1900, una casa típica de Barcelona, con unos suelos muy bonitos, con unos rosetones. Es una casa que se hizo mucha cantidad en un mismo momento, y este tipo de pavimentos o este tipo de pared, de puertas o de techos es muy típica en un momento, en 50 años que pasa, que se construye el ensanche. Ves las molduras que tienen, cómo contienen la luz. Es muy delicado, a pesar de ser un lugar donde era de vivienda popular. Esta es la sala Beckett y esos son los cajones que hacemos para contener el proyecto. Es un proyecto que empezó hace 6 años y en 6 años se han hecho muchísimas maquetas, y entonces tenemos este tema también de cómo archivar. Entonces el propio edificio, la propia casa, tenía unos armarios muy bonitos que heredamos de la familia que vivía ahí, y contienen proyectos dentro, nos lo ordenan, tienen unos cristales muy delicados, van conteniendo, son mucho como una cosa muy calma, tiene una luz muy tranquila y nos ayuda a pensar. ¿Ves? Los suelos cada vez son diferentes a medida que pasa de una sala a la otra, las puertas tienen zonas de ventilación. No sé, es una arquitectura muy, muy popular o muy sencilla de construcción, porque era vivienda corriente para familias de clase media, y sin embargo tiene una delicadeza en la construcción que a nosotros nos ha ido acompañando sin pensarlo mucho al principio y siendo un poco más conscientes después. Hemos ocupado este lugar sin cambiarlo, no hemos cambiado las puertas ni nada. Esta es la antigua cocina de la casa. Ahora es nuestra cocina, digamos, también, porque es el taller de maquetas. Hay un orden en las herramientas y en las cosas que producimos, que nos ayudan a trabajar también, por favor, la anterior, porque nos ayuda a poder encontrar las cosas cuando las necesitamos. Este orden de archivo, de ordenar las cosas en armarios, de ordenar las cosas con que trabajamos a la vista, tiene mucho que ver con la dificultad en el día a día, después del cansancio que produce el propio trabajo, y cómo las cosas que están a la vista y ordenadas te ayudan a avanzar. Las herramientas no se te esconden, no se caen detrás de los armarios, ¿no? Sino que están siempre ayudándote a avanzar. Y para nosotros esto es un archivo muy importante. El proyecto de la Sala Beckett empieza con un concurso, como os decía, en el 2011 que ganamos para traspasar la Sala Beckett, un equipo de dramaturgia, a una antigua cooperativa de consumo. Entonces, aquí lo que veis aquí son las propuestas del concurso. El edificio que transformamos es aquel que está ahí arriba, con las dos cubiertas. Es un edificio bastante regular, de medidas industriales, es un sitio de trabajadores y que había quedado abandonado, y que la Sala Beckett, que era este equipo de teatro que venía aquí, pedía más superficie que el propio edificio. Por eso estas cubiertas eran una intención de inflar aquellas cubiertas y meter un programa extra que el proyecto tenía y que el edificio aquel no iba a poder aceptar. Por tanto, la única estrategia era esta cuestión de esas cubiertas que ya son grandes, hacerlas más grandes y meter salas de ensayo y las cosas que necesitaran. El proyecto es este, el resultado del concurso, y luego lo que pasa es que durante el proceso posterior de negociación, la Sala Beckett es una entidad subvencionada, consigue menos dinero de lo que se esperaban, etcétera, etcétera, y toda esta ampliación encima no se hace, se hace casi un trabajo dentro del propio edificio. Este es el momento en que presentamos el proyecto a todo el equipo de la Sala Beckett. El director es Tony Casares, pero todos estos otros personajes son gente muy importante del mundo del teatro y que forma parte de la Fundación Sala Beckett: Sanchi Sinisterra, Josep María Benetis Jornet, Sergi Belbel, gente de mucho, mucho prestigio en el mundo del teatro. Y lo que es muy interesante en estas fotos, viéndolos luego, es fijarse con la intensidad en que se metían a las cosas. Personas de mucha trayectoria se metían al proyecto con mucha intensidad, de una manera muy física, y esto es lo que tiene el mundo del teatro. Ellos enseguida entran, las maquetas les entienden muy bien, pueden accionarlas y pueden trabajar contigo, y en ese sentido ayudan mucho a avanzar las ideas. Aquí estábamos presentando, este es el director de la Sala Beckett. La Sala Beckett se fundó hace 27 años y
hace 6 o 7 tuvo que, tenía que dejar la sede en la que estaba y por eso se inicia todo este proceso. Toni Casares, que es este señor, que ahora está en Barcelona también, como comentaba al principio Antonio, fue la guía porque es el jefe, digamos, o el que aglutina este equipo y nos podía explicar qué era para ellos la manera de trabajar de la Sala Beckett, este teatro de la escritura, de la palabra. Es un teatro que no tiene escenografías, no tiene música, es un teatro que tiene que poder tener una relación muy cercana con el público, nada de a nivel horizontal. Tiene una serie de maneras de trabajar, como Samuel Beckett, el propio, si conocéis su trabajo, ya lo establecía, con el mínimo, con la nada, poder expresar donde no hay nada que expresar, el problema es cómo expresarlo, ¿no? Entonces, el edificio, cuando nosotros ganamos el concurso, había sido una cooperativa de consumo muy, muy importante en el barrio de Poblenou. Este es el barrio, esta es la fachada como lo encontramos. Creo que la siguiente foto explica dónde está. Está en si conocéis un poco Barcelona, este es el casco antiguo, este es el mar y esa calle que sale en diagonal es Peracuart, una calle histórica de la ciudad que nace y que era un camino de salida de la ciudad que aún sobrevive en el ensanche. Nosotros estamos justo antes de cruzarnos con la avenida Diagonal. Es un barrio que ha sido muy, muy fuerte desde el punto de vista industrial, un poco como Barracas sería en Buenos Aires, digamos, para tener una idea, en el sentido de que está muy cerca del centro y, sin embargo, tiene una condición periférica muy interesante, de grandes terrenos, de grandes volúmenes de aire, de naves y de espacios vacíos y de cercas que envuelven jardines dentro o espacios posibles de recuperar. Por tanto, el edificio de la cooperativa, que era este edificio antes de ser la Sala Beckett, era un edificio que habían construido los cooperativistas, trabajadores, para reunirse aquí y hacer un lugar de ocio, ¿no? La primera planta era un bar y un teatro, y en la planta baja había un gran almacén para vender cosas frescas para el barrio, ¿no? Fijaros que la estructura es muy clara, son realmente una estructura de nave industrial. Estos son 11 metros de ancho, estos son 5 y estos son 11. Luces de 6 metros, la de abajo 5,5, la de arriba 6 metros, y en la primera planta sin pilares, gracias a esas cerchas. O sea, estamos hablando de 11 metros por 6, 11 metros por 5, abajo solo un pilar. Son unas estructuras fantásticas, muy, muy generosas. Es lo que tenía, realmente era una construcción muy simple, muy sencilla, pero tenía unas dimensiones que eran ideales para hacer teatro. El edificio tenía estas dos plantas, aquí había estado el almacén del que os hablo, y había una escalerita en el centro aquí que te llevaba a la parte del teatro y el club social. O sea, funcionaban separadamente estos dos mundos. Además, había una parte trasera que había habido una escuelita para los niños, los hijos de los cooperativistas, o sea, había una tercera entidad. Las tres funcionaban separadamente. El edificio, cuando nosotros, esto es lo que el estado actual en que nos encontramos, ves tapiados, había estado abandonado, la cooperativa se había arruinado en los años 80 y se había quedado abandonado durante unos 30 años, y entonces esta es la cooperativa. En la planta baja estaba este almacén, la planta primera el café, que se entraba directamente, el café, el teatro, creo que tenemos imágenes de eso, ¿no? El café, ya ves, muy bonito, ¿no? Esos sitios para jugar billar, un sitio fantástico, con unos suelos fantásticos, y también los suelos de mosaico hidráulico, como los que hay en nuestro estudio, había en nuestro estudio. Ves el teatro para bailar, para hacer celebraciones, bodas, en fin. La planta baja tenía este colmado, le llamamos ahí, este gran almacén, con unas cosas también fabulosas, y además la manera de ordenarlas, fijaos, las paredes, la manera de poner las latas, los jamones, bueno, era todo fantástico, ¿no? Las barras de mármol, el hierro para dejar el bolso en el momento de pagar, una mini alfombra que define el lugar de espera, era un lugar precioso, además con luz natural, fijaros que tenía luz natural. Cuando nosotros ganamos el concurso y entramos, este espacio era así, se había destrozado totalmente después del abandono de la cooperativa. Lo habían empezado a transformar, se ve que lo habían intentado convertir en un gimnasio bastante, bastante especial, todo tapiado, con espejos, ves las ventanas a la calle, no existían ya más, el pilar central estaban recubiertos de ladrillo y espejos, unas escaleras a unos privados que de dudosa, bueno, no dudosa, pues llamaba sauna penis, o sea que no había ninguna duda de lo que se dedicaba. Un sauna romano, precioso también. O sea, era realmente desolador el paisaje. Era este tiempo que había ido como,
como haciendo, afeando las cosas, pero había una escalerita que nos conducía arriba muy escondida, y llegando a la planta alta pudimos empezar a ver que las cosas de arriba sí que se habían mantenido, a pesar de que había estado ocupado, vandalizado, etc. Esta era la escuelita donde los chicos, los niños estudiaban. Fijaros las puertas, las ventanas, como son muy parecidas a las de nuestro estudio, también con muchas parteluces, con mucha delicadeza en los cristales, la fragmentación de las alturas. Empezábamos a encontrar un material, los mosaicos hidráulicos, que nos eran muy familiares también. La cocina del bar, con sus azulejos, que nos gustaban. Todo nos gustaba, la verdad es que nos gustaba todo, queríamos tener todo. Todo nos parecía, nos recordaba las casas de nuestras abuelas o estos sitios donde uno se siente como, no sabes por qué, pero hay este pasado que se te viene y que te gustaría estar ahí, ¿no? El patio que daba luz a los baños del teatro, aquí está el teatro, aquí está la cocina. El teatro también, claro, estaba y se había hundido los techos, así que había entrado palomas, lluvia, de todo, pero sin embargo, aquí empezabas a ver que el lugar tenía fantasmas, que el lugar tenía encanto y que era un lugar que emocionaba y que podía volver a tener una nueva vida, ¿no? Nosotros nos empezamos a imaginar todo de cosas que podíamos pasar aquí, recuperar todo. Las paredes estaban salpicadas por estos fantasmas, por estas historias que habían pasado aquí. A pesar de la gran degradación, los techos estaban hundidos, pero los rosetones estaban en el suelo. Pensábamos que nos emocionaba, pensábamos que aquí algo nuevo empezaba. Fijaros las cubiertas, ¿no? Cómo estaban hundidas, se habían volado las chapas. Era realmente un estado bastante, casi casi amenazando ruina. Los vecinos de alrededor, que veíais en esa foto antes, estaban expectantes porque lo habían ido viendo degradar. Son vecinos que muchos de esos aún habían sido cooperativistas, estaban ansiosos de saber qué pasaba con ese edificio. Y el bar, que viste antes la foto, con los billares, esto quedaba así, el agua había ido entrando, había ido rascando las paredes, pero sin embargo todas esas marcas para nosotros eran un signo del tiempo y de las cosas que habían pasado, y era una ruina que nos podía ayudar a ir hacia adelante, a llevarla hacia adelante. No queríamos pensar que íbamos a restaurar las cosas a un estado ideal, sino que ¿cuál es el estado ideal? ¿El del 1926 o la decadencia de la degradación o el estado de la lluvia? ¿Cuál es la vida que tú valoras más? Por tanto, para nosotros todas las vidas que habían pasado por ahí eran iguales de importantes y pensamos que toda esta degradación se tenía que incorporar al nuevo proyecto, ¿no? Entonces, también en el momento del concurso, el director habló de esto. En el momento del concurso nos llevó a los 5 equipos seleccionados a ver el edificio y el director habló de esto. Dijo, a ver, yo no sé si se puede mantener este edificio o no, depende de vosotros, que sois los técnicos y sabéis, pero a nosotros estas paredes cargadas de marcas y de historias, nosotros escribimos historias, por tanto estas paredes nos acompañarán, hablarán de lo que ha pasado aquí antes y para nosotros son un estado positivo. Lo primero que hicimos al empezar a ganar el concurso fue mirar todo lo que había y empezarlo a dibujar, a hacer un inventario extensísimo, porque nos parecía que tener en orden, un poco como aquellas herramientas, no tener en orden y a la vista, vamos pasando, las puertas, las ventanas, los rosetones, los picaportes, estos piezas de bajo para apoyarse, los mosaicos, las baldosas, todo lo que había ahí, que era un mar de escombros. Para nosotros todo era importante y todo lo queríamos usar. No sabíamos bien cómo lo íbamos a usar, pero lo queríamos usar, lo queríamos tener primero con nosotros, así que hicimos este inventario de más de 100 planos donde caben todas las ventanas, todas las puertas, todos los elementos, todos a la vista nuestro y para poder empezar a pensar cómo cada uno de ellos, cómo los podíamos usar. También al tenerlos a la vista empiezas a ver que a pesar de estar hechos a la vez, como en nuestro estudio también, hay puertas más altas, puertas más bajas, algunas que tienen cristal, otras que son opacas, otras que tienen moldura, otras que no las tienen. Era como si el carpintero fuera decidiendo, bueno, me levanto a la mañana y dice, bueno, ahora voy a hacer una para aquí, ¿cómo la quiero hacer? Pues de esta manera. Al otro día se levanta y hace, o sea, no había nada de sistematización en la ejecución y esto se veía. Y era muy rico también, a pesar de que parecía que todas estaban hechas de la misma manera, luego cada una te proponía una historia diferente, ¿no? Así que todo esto luego lo convertimos en maqueta para también llevar un poco este material gráfico a una cosa que la pudiéramos tener en la mano y
claro, cada maqueta tenía el número de, vamos pasando, tenía el número de, del inventario, no sé si vais a ver en la esquina, pero era tener estas piezas en la mano y poder empezar a trabajar en la maqueta, en ver cómo la calidad de una puerta o otra ventana, etcétera, podía ser útil en un lugar. Si esta tiene cristal, a lo mejor puede ser en un sitio que deje pasar la luz. Si la otra es opaca, puede ir a una zona de almacenes o de baños. Cada una, con sus historias, nos iba indicando cómo la podíamos usar. Fijaros que además tenía el tema de los colores. Esas maquetas vistes en balsa, luego, claro, cada una tenía sus colores que heredaba y que iba explicando historias que habían ido pasando por ahí, o todas las pinturas nos hablaban de las vidas que habían pasado por ahí o las historias que habían habido en ese edificio. Por tanto, eso también nos importaba y empezamos a pintarlas en color. Hicimos todo el mismo inventario, pero en color. Y ahora hicimos también, hace muy poco, un pequeño vídeo que resume todo este trabajo de... Ups. Este trabajo de reorden, ¿no? Hacia atrás y hacia adelante. La planta primera que tenía tanto material, muchas de las cuales pasaban la tercera igual, sin cambiarse de sitio, sin cambiarlas. Otras sí que se van a otro lugar, se van moviendo porque el funcionamiento de la escalera pasa de este lugar a la parte de las aulas, pasan a las oficinas. Este movimiento de salto, digamos, en el aire, tiene que ver también con lo que nos pasaba en la cabeza. Cuando teníamos las cosas en la cabeza como volando y no sabíamos exactamente de dónde iban a acabar cayendo. Entonces, el otro trabajo que hicimos a continuación también fue, esta es Agustín Álvaro Gran, que no sé, también es de vuestra cátedra, de alguna de las cátedras que están aquí hoy, que estuvo con nosotros, y le tocó en ese momento hacer un trabajo de relevar todas las paredes con acuarelas, todas las paredes y las ruinas, todo lo que había en el sitio y que nos importaba también traer. Así que estos dibujos, el objetivo que tenía era pasar a las maquetas, que la maqueta tuviese todo ese estado de viejo. Lo que aquí no tiene acuarelas son paredes nuevas, se puede ver, y en cambio todo lo que existía y que nos podía servir lo trajimos, porque pensábamos que toda la ruina tal como estaba iba ya a formar parte del estado final. Así que aquí hay el programa en esta maqueta, se puede ver, había una sala nueva
más ancha, que necesitaban una sala principal en la planta baja, está todo el vestíbulo, y una, en la primera planta había la antigua sala, ¿no? A ver, si seguimos una más, estaba la antigua sala aquí arriba, que también era una segunda sala de teatro, con dos niveles de camerinos, un camerino para esta sala, otro camerino para la sala de arriba. La siguiente, por favor, que es esta. Lo interesante de este, la siguiente, de este momento, digamos, de esta sección, es ver cómo las dos salas tenían que poder funcionar a la vez, tenía que poder haber teatro en la sala antigua, en el antiguo teatro, y teatro en la sala nueva a la vez, que no se escucharan unos a otros. Todo ese tema técnico también era fundamental. Así que el tema de cómo incorporar el proyecto y que el edificio no perdiera, digamos, esa delicadeza, a pesar de estar poniendo todos los temas técnicos de acústica y de clima, era quizás lo más complejo, ¿no? Aquí está el estado actual, ese gimnasio que viste, la piscina, toda esta cosa de aquí. El proyecto es, el nuevo programa tiene un bar y restaurante en la esquina, recibiendo a la gente que llega a la Beckett. Uno puede entrar por aquí, aquí están las oficinas, pide los tickets o recoge los tickets que compró de antemano, y entonces se sienta en el sofá o se va al baño un momento y se pide una cerveza. Todo el vestíbulo y el bar forman parte del vestíbulo, todos son vestíbulo. Mientras tanto, los actores entran por aquí, por esta puerta, para no ser vistos por el público, porque no les gusta ser vistos, al menos antes de la actuación, y se van a sus vestuarios, a sus camerinos, se esperan detrás de esta pared, concentrados, ¿no? Y entonces, en el momento en que la función va a empezar, van por este camino perimetral, entran por, depende de dónde estén las gradas, entran, también el público entra por esta puerta y todos se encuentran, digamos, en aquella gran sala. Esa sala es más ancha, ¿ves?, que las naves que hablé al principio, de 11 metros, las tres naves que teníamos eran muy estrechas, porque esa sala era parte del programa y querían una sala así para poder poner gradas de una manera diferente, y entonces decidimos que la sala de abajo, la planta baja, como estaba tan destrozada y realmente no se podía recuperar, en la parte de atrás de todo podía estar esta gran sala. En la planta entresuelo había todos esos privados, esas cosas que os enseñé antes, que dividían bastante la altura del edificio, que no nos interesaba mantener la dimensión máxima de cada planta. Así que quedó un poco de eso, unos segundos camerinos, un poco de oficinas y un club de autores, un lugar para que los autores de teatro se reunieran a discutir antes de la función, etc. Pero quedó mucho más liberado de entresuelos. Y en la planta, bueno, aquí se ve la sección. El tema que os comentaba, que antes estaba dividido por paquetes, digamos, por temas, aquí en la sala Beckett une todo. La planta baja es la parte más pública, la parte primera es más de formación, pero entonces estos lucernarios o estas conexiones eran importantes para considerar el Centro de Dramaturgia como una sola pieza, ¿no? Como un solo programa y no ya como programas divididos. La planta alta tiene este esfuerzo. También aquí está lo que veías, ¿no? El antiguo bar, el antiguo teatro, la escuelita de los chicos. Ves que había toda una parte de un nudo en el medio que no nos dejaba conectar y también considerar que el proyecto tenía que enfrentarse otra vez hacia calle Peracuar, que es esta calle, y que todos los estudiantes y el público pudieran entrar por la misma entrada. Por tanto, se trataba de deshacer un poco ese nudo, digamos, de ahí volver o descoser y volver a coser de alguna manera las líneas del edificio para que toda esa parte de atrás se viniese alrededor de la luz del patio. El patio aquel se estira un poco y hay este centro iluminado que hace que la fuerza de ese centro atraiga y puedas pasar de un extremo al otro con bastante facilidad. Este es el programa. Thank you.
Bueno, este es un poco el problema de no encontrarse. La siguiente, por favor. De no encontrarse en los diferentes circuitos. Una de las cosas que hicimos para empezar con la obra es trasladar todos estos dibujos, estos problemas que teníamos de pensar las tensiones o cómo se encontraría la gente en este vestíbulo, que era clave. Trasladamos estas medidas a la obra. La obra había estado limpiada, la planta baja, de toda esa porquería de plásticos y cartón yeso, etc. Este es Julián, un chico de aquí de Buenos Aires, dibujamos, y esta es Agustina, dibujamos todo el sofá, la barra, la escalera en el suelo. Este es Tony Casares, el director, que viene a controlar a ver qué estamos haciendo, y también se mete a caballo entre el sofá y los vestuarios. Este dibujo en sitio también nos ayudaba a nosotros a traspasar y a, un poco a solucionar esta angustia, esta ansiedad que teníamos por saber si esto iba a funcionar o no, si las distancias que estábamos previendo eran buenas o no. En el momento en que empieza la obra, toda esta tranquilidad de la maqueta y de las pruebas empieza a moverse. Como sabéis, las obras son muy violentas. En el caso de las obras de rehabilitación, hay un momento de destrucción muy grande o de violencia muy grande en el edificio. Es un edificio muy frágil, como visteis. Hay momentos en que se empieza a sacar las cosas que no se van a recuperar. Este suelo estaba tan destrozado que no nos servía por los baños que había tenido, las escaleras que había tenido. Hay momentos que el edificio se queda casi en sus huesos, se empieza a desmantelar. Nosotros protegíamos algunas paredes, íbamos dejando marcas nuevas de la construcción, aparte de las marcas de las vidas que habían habido ahí o de las personas que habían pasado. Tú agregas nuevas marcas que se suman, ¿no?, a las paredes también. Protegíamos paredes que nos parecían que podían servirnos, aunque estaban en ruina o que habían sido de marcas de degradación, de lluvia, etc. Ya nos parecían a nosotros importantes, así que las hacíamos proteger. Este momento de primero desmantelar, proteger. Hay como una serie de acciones que se van sumando. Luego a ordenar, ¿no?, las baldosas de la primera planta para proteger, para reforzar toda esta primera planta. Teníamos que sacarlas todas. Por suerte las teníamos todas dibujadas, igual que las ventanas. Cada dibujo, cada pieza de cada habitación, que es diferente, igual que en nuestro estudio, estaban dibujadas también, así que las podíamos ordenar y poner en palets. Primero lo que hacíamos era sacarle la parte de atrás del mortero, del revoque de asiento, y luego se podían ordenar y se podían llevar al almacén ordenadas por palets, tipo por tipo, y eso podía hacer que cuando volvieran a las obras volvían más o menos sanas y pudiera saber dónde iban a ir. Entonces, una vez que sacamos toda la primera planta, todas las baldosas para reforzar, se empezaron a hacer estos refuerzos de pieza metálica que va a buscar la vigueta que es de la planta inferior, para poner un mallazo, para poner una pieza de hormigón que haga fuerte toda esta pieza. El refuerzo estructural fue muy grande, no solo en los forjados, también en los pilares. Había un momento de gran tensión y gran susto, ¿no? Porque el edificio estaba en ruinas ya y tú le pegabas estos golpes porque venía en el momento de hacer esa sala que os hablaba antes. La sala, como dije, no podía entrar en esta nave final del aula, sino que teníamos que romper una pared para hacerla más ancha. Esta pared se va a ir, se va a tirar, pero antes entonces tienen que excavar para buscar altura. Entonces había momentos en que encontrábamos la tierra. Esta es la tierra de Poblenou, que hacía 100 años habían sido cultivos. Es una tierra muy buena y es volver a encontrarla ahí enseguida que se excava. Entonces hacíamos estos pórticos. Aquí se ve ya la pared eliminada y apeada. Arriba está la escuelita, digamos, y abajo ya no. Estos pórticos saltan toda la altura de 17 metros para tener una sala de 16. Estos pórticos tienen una cimentación a 16 metros de profundidad, porque aquí enseguida que excavas a 2 metros y medio, 3, hay el agua, estamos muy cerca del mar, así que todo tiene micropilotaje, o sea, tiene un esfuerzo estructural muy grande que no se ve, pero que se había de hacer. Esa es la sala, ves las diferentes configuraciones que te permite, al ser tan ancha, lo usan muchas veces con el público a 2 lados, con el público a 4 lados, cada director que es invitado a hacer una obra decide cómo quiere tener la escena y el público, qué relación quiere tener. Para eso, el circuito perimetral por donde los actores tienen que entrar sin ser vistos por el público es fundamental. Todas de entradas en diferentes sitios. Este es el dibujo de cómo quedó
al final, ese circuito. Por suerte, Toni Casares, este director, estaba muy, muy abierto a que nosotros le propusiéramos temas que él igual de entrada no consideraba. Nosotros pensábamos que no queríamos que hubiera puertas directamente enfrentadas, así como esa que veis ahí. No queríamos puertas enfrentadas al espacio escénico, sino que queríamos que hubiera unas cámaras antes. Por tanto, hay bastante de teatralidad entre los actores también cuando se mueven antes y después. Tú desde las gradas normalmente no ves nunca una puerta, sino que ves unas cámaras y los actores van entrando y saliendo. Esto también, bueno, esto fue una de las cosas que hablando con él, hablamos mucho con él y con sus otros directores y técnicos para entender. Nosotros no habíamos hecho nunca un teatro, eso él lo valoraba mucho, porque pensaba que entonces no tendríamos el prejuicio de cosas que veníamos haciendo en teatros anteriores. Él nos explicaba lo que quería. Este es Sergi Belbel, este es Toni Casares. Esa maqueta a escala 1:25 solo de la sala era muy importante. Es enorme, pero fundamental para estas discusiones, porque viste los personajes, los puedes poner, puedes ver. La distancia entre público y escena es clave en la sala Becker. Si fallas en eso, fracasas, porque esta es Pauline, que es la directora técnica, estaba poniendo una persona en la última grada desde la cabina técnica. Ella le iba a ver la espalda y no iba a poder ver al actor, que es lo que le importa, ver al actor lo que está pasando para poder abrir luz, cerrar luz, la música, etcétera. Por tanto, también había una cantidad de gradas determinada, porque si estamos diciendo que la relación visual es importante, ¿cuántos metros necesitas que tenga el edificio para que no, las gradas, para que no pierdas la mirada, el contacto visual con el público y el actor? Entonces, toda esta cantidad, esta altura era clave. Luego, la maqueta también nos sirvió para estudiar con esos pórticos dónde pondríamos las instalaciones, ponerlas dentro del nivel de vigas, todas las instalaciones de aire acondicionado, para que pudiera haber un buen clima. Esa maqueta la llevamos, aquí estamos con los, bueno, con el que va a ser el aire acondicionado, con los de la constructora, o sea que diferentes interlocutores. La maqueta primero es para ti, después es para el cliente, después es para los técnicos, después es para la constructora. Te va sirviendo, a nosotros nos sirve mucho para llevarla a la obra también y para poder hacer público el trabajo y compartir y que nos digan los problemas que ven, ¿no? Esta es la sala grande ya acabada. Es una sala que está pintada de negro a pedido de la sala Beckett. Es la única pieza de negro porque es la única pieza nueva. Así que ellos querían esta sala más abstracta. Nosotros queríamos que todo el resto fuese en color o con los colores originales. Así que excepto esta sala, que es esta de aquí abajo, la sala de arriba, ves que tiene aún todos los colores de lo que heredamos o lo que quedó del antiguo edificio, ¿no? Que es esta otra de aquí, que es mucho. Entonces propone a los directores que vengan, ellos pueden decidir estar abajo, estar arriba, depende un poco de su propuesta artística, pueden decidir diferentes espacios, ¿no? Ves la maqueta constantemente, te sirve, porque Toni era mucho de venir al estudio constantemente a seguir planteando dudas. Es una persona que está, digamos, instalada en la duda, como buen becketiano, y nosotros también dudamos muchísimo, así que vamos pasando, Eva. Nos servía un montón que viniese y las maquetas, podernos meter adentro con la cabeza, con la lámpara. Este tema de la luz en el espacio de arriba fue fundamental para él, para poder crear teatro con diferentes atmósferas. Y el suelo, en las salas principales, de arriba y de abajo, él quería madera, ellos querían madera, no querían mosaico hidráulico, porque tienen que trabajar para clavar cosas o moverse muchas horas, las piernas, etc. Entonces aquí había todo este aislamiento, el refuerzo de hormigón, el aislamiento, los rastreles de madera, las varias capas de madera. Es un suelo muy, muy bien ejecutado. Y entonces es todo este hacer las cosas, las salas de ensayo y principal de madera, nos permitía también que el pavimento que teníamos aquí lo podíamos llevar a otro sitio. También se ha de decir que esto subió bastante el nivel, unos 20 centímetros el nivel de suelo, y eso nos trajo un problema que al principio no calculábamos, que era qué íbamos a hacer con estas puertas para no subir la fachada. Entonces habíamos de cortar, por dónde las cortas para que no pierdan la gracia, la proporción y los cristales, etc. Había varios temas técnicos, pero por ejemplo una de las cosas interesantes para nosotros aquí era que no apareciese nada del aire acondicionado ni del clima. Tú aquí no te enteras de que mucha gente viene y piensa que eso estaba así, no sabe que hay todo ese aislamiento, que abajo está el bar con música a tope y aquí están en silencio total. Hay unas contraventanas aquí para hacer silencio con la avenida
y el aire acondicionado pasa por arriba, por entre medio de las cerchas, todos los tubos iban saliendo en los antiguos rosetones que habían ahí, ahora tiran aire caliente o frío en invierno o verano. Esto al ingeniero nuestro le encantó, como se puede imaginar, meter los tubos por ahí adentro, pero era fundamental para nosotros no perder ese encanto. Entonces todo ese pavimento que sobraba, los mosaicos, empezaron a venir a la planta baja. Empezamos a hacer pruebas de cómo ponerlo. Siempre el pavimento nos parecía que tenía que ir definiendo el uso que tenía encima, o los movimientos, el sentarse, el esperar en el bar, como la antigua alfombrita del antiguo almacén, el perímetro acompañado con estas piezas. Claro, moverlas, hacer circular estas piezas, que son normalmente baldosas cuadradas, era como una especie de herejía, digamos, pero en cambio para nosotros era muy importante para poder redibujar los espacios, las alfombras, en el sitio donde te cambias la ropa, en el vestidor, o sea, todo de temas que explicaran algo de lo que iba a pasar ahí, ¿no? En el sofá. Y las pruebas antes, en el estudio nuestro, eran importantes. Hicimos todo de fotocopias a escala 1:1 para poder ver si esa curva... Claro, pensar que son baldosas como estas, que están diseñadas con dibujos ortogonales, ¿no? Nunca curvos. Entonces, cuando uno las corta, como una pizza, digamos, todas estas curvas empiezan a perder la velocidad. Entonces, estábamos preocupados. Por suerte, las curvas eran tan largas que esa pieza no se perdía, o esa punta no se notaba tanto, esta flor no perdía tanta forma y al final funcionaba muy bien, pero nos angustiaba que en la obra después eso pudiera quedar mal. Así que la escala 1:1 en el estudio, entonces luego en la obra lo podías dirigir con toda la autoridad sabiendo que iba a quedar bien y que no iba a fallar, ¿no? Luego, este plano, que ahora veréis, es un plano que habla de todo el vestíbulo, ¿no? No solo de la planta baja, sino de los pavimentos en la planta primera también, el entresuelo, y también de los bancos, de las barandillas, de las paredes, de todo lo que viste el vestíbulo, que es tan importante mirándolo en toda su dimensión. Por tanto, cuando uno dibuja, para nosotros, cuando dibujas el suelo, o si te importa el tema del pavimento, pero también los bancos, también dónde vas a apoyar la mano, también qué vas a mirar, los rosetones en las paredes, todo empieza a formar parte del mundo del vestíbulo, digamos, es un plano de todo ese mundo. Entonces, la obra está tan en ruina, la madera para poner las manos, para sentarse, un primer momento de contacto era muy importante, así que las piezas estas acompañasen al suelo y lo hicieran un lugar tan doméstico entre las puertas, los suelos y los bancos era un tema, ¿no? Así, aquí el pavimento, así como abajo estaba colocado más para girar alrededor de la barra del bar, aquí en cambio está colocado en bandas. Rompimos las cruces que estaban en el antiguo bar y las empezamos a colocar en bandas longitudinales para hacer entender que este es un sitio de velocidad o de conexión rápida entre una punta y el otro. Por tanto, ves que los tréboles no siguen, sino que están rotos, están marcados en bandas. Y luego el suelo amarillo de las aulitas te viene a recibir desde ahí y un poco te anticipa las aulas. Muchas baldosas venían rotas, las hacíamos cortar porque no había ni dinero ni posibilidad de hacer más ni tiempo, así que le decíamos al constructor que ya que las había roto, la cortara mitad de esta y mitad de esta y las juntara y las pusiera juntas, cosa que también le encantó, por supuesto, ¿no? El almacén de las cosas estaba ahí arriba en un aula que no se tocaba, ves todo lo que nos sobraba y todo lo que no sabíamos nunca que iba a pasar. En un momento dado empezamos a llenar este sitio de cosas, vamos pasando, y las puertas tienen sus números, su numeración según el catálogo, pero había muchas maderas, ves por ahí atrás, empezamos a llenar, empezó a ser como una acumulación de un basural, ¿no? Pero realmente para nosotros era todo lo que había ahí, era riquísimo, era nuestro tesoro y queríamos usarlo todo. Luego, el carpintero fue realmente una suerte porque también entendió esta cuestión de poder tratar cada puerta, restaurarla. Vamos pasando, Eva. Restaurarla. Aquí es donde se está cortando las puertas de la fachada que decía antes. Se iban restaurando pedazo a pedazo, si era necesario. Nada se tiraba, ni un pedazo de puerta, ni nada, aunque fuera una mitad que se tenía que restaurar, se restauraba la mitad, no se tiraba nunca, ¿no? Los cristales de las ventanas que no se iban a usar, como son tan bonitos estos y son muy caros de encontrar ahora, se podían usar para otra ventana, en fin, todo un trabajo. Fijaros qué bien que trabajaban estos carpinteros, podían entender el hecho de trabajar con molduras y hacerlas igual. Esto era una ventana que en un momento se había convertido en ventana, nosotros las queríamos hacer otra vez puerta porque estaba en la fachada.
fijaros qué bien que hace la moldura otra vez. O sea que nosotros lo que queríamos era meternos en la historia del edificio, no hacer una arquitectura nueva ahí, sino continuar el tiempo, dar una continuidad con el tiempo, ¿no? Luego, cuando las puertas empiezan a volver a su sitio, estas vienen de no sabes dónde, tienen su número ahí, empezamos a entender un poco otra vez el espacio, el suelo está colocado, y empezamos a pensar en cómo pintar lo que era nuevo. Así que mirando un poco las paredes, se nos complicaba mucho pensar cómo pintar lo que venía al lado de estas ruinas, ¿no? Cómo completas una ruina. Y el tema del color realmente fue de los temas más difíciles, si no el más difícil, porque, claro, toda esta fragmentación que presenta este lugar, todas estas marcas de tiempo que te hacen acordar a Pompeya. Nosotros en ese momento estábamos viajando a Pompeya con estudiantes para dibujar ruinas y empezamos a acordarnos el valor del fragmento, cómo los pompeyanos, cómo las casas pompeyanas suman tanto la degradación, la decadencia, como las pinturas, y todo suma al mismo plano. También tiene mucho que ver con la dimensión, ¿no? Las dimensiones de las piezas todas funcionan a la vez. No hay grandes paños dibujados de un solo color, sino que las dimensiones del color están fragmentadas y el ojo, cuando uno entra, reconoce esa fragmentación y no hay una medida nueva. Este es Tony Casares cuando fue finalmente a Pompeya ahora y dijo: ah, ya veo de dónde viste, sacaste la pista para pintar la Beckett. Ahí está dándonos la prueba de que descubrió la fuente, ¿no? Entonces ahí empezamos a pensar cómo la nueva Beckett tenía que tener como esta suma de fragmentos y no pintar unidades grandes, sino con esta unidad pequeña. Exacto. Las piezas nuevas, bueno, ya se ve en la anterior, se ve algo de la anterior, Eva. Sí, bueno, un poco cómo intenta agarrar las líneas o marcas de lo que heredaba, y esto también nos ayudó bastante a, una vez que entendimos que esta sería la manera, que no habría habitaciones pintadas de un solo color solo, sino que todo tenía que sumar a esta escala menor, empezamos a entender, la paleta también se toma de muchas puertas viejas o de los azulejos viejos, así que trabajamos mucho ahí en continuidad con eso. Este es Tony otra vez, muy al final, fijaros que ya está acabándose la obra y viene a preguntar cosas de la pintura. Tenía una capacidad infinita de ponerte en duda las cosas hasta el último día, cosa que el constructor estaba feliz de la vida, histérico, que quería acabar, y nosotros estábamos felices realmente. Teníamos un cliente, primera vez en la vida, que podíamos con él replantear las cosas hasta el final, hasta que no estuvieran cambiadas, y era muy bonito, pero era una tensión brutal, la verdad es que era muy... ¿Ves? Las pruebas de color las hacíamos a través de fotos, no sé si viste la foto anterior, la diapo anterior, que hacíamos fotos de situaciones, eran como escenas que tomábamos y resolvíamos el color escena por escena. No se resolvía el color de una manera única, sino que como uno va caminando y se va encontrando el edificio por fragmentos, la siguiente, y esa escena se dejaba ahí enganchada para los pintores, para que pudieran entender, porque se ponían bastante nerviosos, porque había... La pintura acababa aquí, pero giraba por ahí, pero aquí no, pero este color, bueno, estaban realmente... Entonces, aquí en estos dibujitos están los RAL, ¿ves? Los números de pintura, entonces ellos podían ver hasta dónde y cuánto y todo eso, y esto se dejaba en cada habitación enganchado con cinta, ¿no? Estos dibujos, estas secciones de color que veis ahora, son bastante recientes, son realmente de ahora, de al acabar, y las hicimos al final, la verdad, es porque no hasta el final de la obra no sabíamos cómo iba a acabar estando pintado esto, porque se iban revelando cosas en el momento. Y este dibujo lo que tiene otra vez es los rales y los tipos de pintura para poder darle a la Beckett y decir: vale, esta pared tiene este ral, este rosado es así, el crema aquel es así, el cielo de color celeste es de este color celeste, etcétera, etcétera, ¿no? Así que estos son los papelitos un poco que íbamos, estos son los vestuarios de abajo, las chicas, las oficinas también tenían un estudio. Ves que las paredes no se pintan, las paredes también van fragmentando. Estas puertas verde venían de otro sitio, y entonces todo este verde toma un poco la pista de ahí. Bueno, hay como cosas que nos daba el edificio y cosas que te vas imaginando, un poco con la paleta que hay en el lugar, ¿no? Pero nunca hay una unidad de color para toda la habitación. El vestíbulo, bueno, una de las cosas que pasa en el vestíbulo también, sigue, porfa, es esta cuestión de las paredes, que antes eran espacios que simplemente cruzabas la pared y pasabas la puerta y pasabas de un lado al otro. Ahora, la siguiente,
esta es otra de las secciones que quería, que va por el vestíbulo, la sala principal, el vestíbulo de arriba, la sala de máquinas ahí arriba. Lo que quería hablar era esto, ¿no? Cómo las paredes ahora empiezan a tener gruesos hacia un lado y hacia el otro, la entrada al teatro de arriba, el sofá que está excavando. Claro, todo esto al estar libre nosotros podíamos trabajar, o la panza que saca las taquillas para ver quién está y para atenderte. Todo, las paredes empiezan a ser ahora unos elementos con mucha más responsabilidad. Tienen la carga de las cámaras que van haciendo el traspaso entre un lado y el otro, ¿no? Cuando las miras de lejos o de arriba, sigue por favor, se va, bueno, podríamos detectar todo este tipo de ensanchamiento de panzas que le van saliendo. En el otro lado lo mismo, la otra en cambio tiene más de erosión, tiene el bar, ¿no? Como sabéis, a un lado y al otro, la escalera que antes era central, la movimos contra la pared y la hacemos pasar por el otro lado, también pasa la gente, pasa la luz, te pasas hacia las oficinas, están los bancos, los agujeros, son paredes que empiezan a tener mucha más responsabilidad. Vamos pasando, por favor. Es esta pared de aquí que conecta con las aulas de atrás, siguiente. Y que, siguiente, por favor, en un momento de la obra, claro, la tienes muy, es la ventana esta, ah, por favor, pasa la anterior, Eva, gracias. Estas ventanas que vienen de arriba, es lo que decíamos, ¿no? Necesitan más escala porque el espacio es muchísimo mayor y entonces, aunque miden más de 2 metros de alto, necesitan, aún se te quedan chicas, así que todos los ensanchamientos o los estiramientos de las piezas luego se pintan del mismo color para no saber, que no sepas bien qué vino primero y qué vino después, hacer un poco esta especie de centrifugado de tiempo donde todo está equilibrado en el mismo momento, ¿no? Esta transparencia con el bar era muy importante de esta pared y al mismo tiempo poderse pedir un café del otro lado, haciendo accionar esta ventana o este vestíbulo y que funcionara muy bien de un lado y del otro también, ¿no? ¿Ves? Cuando entras te atrae ese lucernario, te das cuenta que el edificio es todo uno, no es una planta baja, no hay una sala solamente, sino que hay cosas que pasan ahí, escuchas voces, los chicos están por aquí teniendo clases, saliendo, se miran, saludan, hay esta cuestión más de una comunidad que empieza a funcionar en vertical. Hace poco con Inés hicimos este dibujo, que es esta pared, no sé si llega a ver muy bien, pero habla de la pared y todo y cómo va a buscar hasta el vestíbulo de las aulas ahora, la escalera, los lucernarios, el lucernado de arriba, los rosetones, la barra del bar, los bancos, la circulación, toda la responsabilidad que tiene esta nueva pared, ¿no? ¿Sigue? Es una pared que ahora podíamos pensarla en sección más que en alzado. Antes antes la veíamos en alzado simplemente, ahora es como si camináramos por ella. La siguiente. Aquí se ve bastante todo lo que le pasa y lo que aguanta. Es una pared muy delgada, muy simple, de 15 centímetros. Sigue, por favor. Pero vista desde abajo también se pueden ver estos perfiles sumados, ¿no? De las diferentes huellas y las erosiones. Es bastante de erosión porque la luz la hace bastante frágil, la hace transparente. Sigue. O debajo de la escalera, los lugares de bancos, ahí arriba hay ese lugar que se escapa hacia el otro lado y entonces ya se estira el lugar. Bueno, en fin, vas subiendo, vas viendo gente, saludas, bueno, un poco lo viste en el vídeo también, pero ves el grueso de la pared, es muy delgadita y se hace muy transparente, es como una escenografía, al final es como un telón donde uno está detrás de una pared que parece muy sólida y en realidad es muy frágil, ves una nube allá en un cielo, subes y la luz es el centro del lugar, ¿no? Es el centro. Esta bóveda contiene en realidad escondido detrás todas las máquinas, se hizo de una manera que ayudaron, estas bóvedas lo que nos interesaba era la mirada esta desde la entrada, ¿no? Hay esta maqueta que nosotros la usábamos también mucho para probar, en el estudio usamos las maquetas, fija, aquí el otro día miraba la diapo esta, si se ve la cinta scotch aguantando todos los pedazos para que no se caiga, porque agarras la maqueta y la querés meterte dentro y está toda dividida y se puede caer. Pero el carpintero nos ayudó con las cimbras estas, el carpintero de las carpinterías en un momento le pidieron ayuda para las cimbras de esta bóveda, así que las montó en el propio escenario, muy bonito como se veía todo esto, así como una especie de instalación de teatro también. Y estas cimbras fueron ahí contra la pared, las colocaron, nosotros habíamos previamente dibujado, no importa, habíamos dibujado la siguiente, la media luna, el lucernario, la bóveda, así que tenían unas marcas que con estas fuyolas las podían hacer y la otra cimbra les ayudó, empezaron a colocar esto. Este es el lucernario, ¿ves? Aquí arriba están las máquinas, la luz viene de este lado porque aquí arriba con tantas máquinas no podíamos hacer lucernario, así que le robamos un poco de espacio al vecino, a la habitación de al lado. Y es este lugar, al principio queríamos hacer una luna, un espacio, una papa, un espacio redondo, grande,
Pero resulta que nos dimos cuenta con el calculista ya en obra que había una de las encaballadas de las cerchas que caía encima y él nos dibujó estos 30 grados que teníamos que respetar de caída de cargas, así que la luna se convirtió en media luna y ahí se quedó, ¿no? Pero bueno, también es suficiente porque la verdad es que él se engancha bastante a la bóveda y se suma más su geometría, ¿no? Este es el lugar de encuentros. Este es Tony Casares con una, por cierto, una directora, Gabriela Izkovich, una directora de teatro argentina que estaba de visitas esos días. Hay mucho, bueno, ya ves, hay como muchas situaciones donde los estudiantes intercambian, estudian sus papeles antes de entrar a clase, aprenden la obra, luego entran y hacen todo el... O sea, las aulas empiezan a funcionar y los talleres empiezan a llenar todo el edificio, que los chicos se estiran por los bancos con los pies arriba, no les importa nada, por supuesto. Las salas antiguas de las aulas de los niños son salas también de dramaturgia. Aquí la madera la pudimos pintar de verde porque las paredes queríamos un color más suave, así que esta, como es una sala menos importante, se pintó de un color más suave. Entonces, bueno, la acción empieza en ellos, ¿no? Aquí arriba hay otra sala, que es esa que tenía el almacén de materiales y que ahora también es una sala más. Esta está sin tocar, sin pintar, sin nada, sin suelo. Y mientras tanto, con Tony seguíamos el trabajo, en este caso, perdón, atrás. Atrás. Estábamos con este diseñador, que es el diseñador de la sala B, que clásico, que siempre les había diseñado la tipografía y eso, para decidir el título y el rótulo. Entonces había todo y entonces Tony le explicaba el título en la esquina que queríamos nosotros. Este no le gustaba mucho el tema, pero por suerte a Tony sí, y entonces hicimos un poco, lo que hicimos fue agarrar unas letras en cartón, cortarlas en el estudio, gigantes como son, ya ves el estudio invadido por las letras de la sala Beckett, las pintamos, las llevamos allá, con la ayuda del constructor las colgamos de la cornisa y ahí para mirar un poco el tamaño, si sobresalía, si no, ahí me está diciendo el diseñador a mí, ves, que no sé cuánto. Bueno, en fin, era otro interlocutor, ¿no? Pero al final hicimos lo que quisimos, hicimos las letras más altas y ya está. Y lo que tiene, lo que tiene las letras estas es que giran la esquina, ahora lo vamos a ver, para marcar un poco la condición de ángulo del edificio y están retroiluminadas, son una caja que de día son negras, es una caja negra, ese policarbonato es negro, pero al encenderse los LEDs en la noche sale el blanco, se pone blanco, es un metacrilato blanco día-noche, no sé cómo se llama, que de día es negro y de noche es blanco, ¿no? Entonces es bonito porque de noche se quedan solas esas letras ahí pintadas en blanco, ¿no? Aquí está el bar, las oficinas, tiene esta relación muy fuerte. Aquí está la entrada de los actores, una escalera de emergencia, las oficinas de arriba, todo. Esto está ahora ya en pleno funcionamiento y son fotos de ahora mismo. La fachada, ¿veis que está hecha polvo? Y también es un poco un manifiesto de lo que nosotros creemos, que el edificio sí está bien y los rastros se han quedado, marcan un poco toda la degradación que ha tenido y las acciones que han tenido, nos parece muy bien, ¿no? El bar también contiene todas esas marcas, es todo en ruina, la gente todavía nos pregunta si lo vamos a pintar o no, hace meses que está inaugurado, pero bueno, siguen preguntándolo. Es esta cosa, ¿no? La esquina es importante, por eso las dos T giran. Alguien, al principio, claro, lo ves de frente y no lo entiendes, pero es importante entender que el edificio no es solo de una calle, sino que es de las dos calles. Entonces el Beckett gira. Aquí estaba en el dibujo, en esta axonométrica, el dibujo de las letras caminando aquí por la cornisa y girando. Y esta axonometría que le hicimos antes de empezar a trabajar en el proyecto, antes de empezar la obra, mezcla un poco todo este público con el bar, con los actores, explica esta voluntad, un poco como la axonométrica que mostraba Eva de la comunidad, donde todos se encuentran en espacio común. Para nosotros es muy importante que todo pase en los espacios comunes, que además de las salas para hacer teatro, que haya más teatro fuera, por eso se llama Sala B que teatro en todo el edificio, que haya más teatro fuera de los espacios escénicos que en las propias salas, ¿no? Ahora hace muy poquito se hicieron unas representaciones de Sergi Belbel
que hizo un ejercicio a sus estudiantes de poner teatro en todos los espacios del edificio, micropiezas, durante 2 horas íbamos pasando por todos los espacios y era realmente muy bonito ver cómo podía pasar, cómo todos los espacios del edificio podían ser susceptibles de hacer teatro, el propio bar, en fin, el vestíbulo principal, los camerinos. Nos íbamos metiendo las escaleras, que eran como las duchas de las antiguas cooperativistas, iban haciendo historias mezcladas en las salas de ensayo también, hablando por las ventanas a los vecinos. Fue muy, muy bonito, incluso una explicación que hicimos con el propio director del proyecto a los antiguos cooperativistas. Ese fue el momento de devolver el edificio a los cooperativistas, es decir, entrar otra vez, que aquí está el sitio, el sitio es vuestro otra vez, es lo que había, es lo que era, está todo cambiado, pero en realidad no ha pasado nada, ¿no? Es como si hubieras mantenido. Y la primera obra, que se inauguró la Beckett, con la desaparición de Wendy, una obra muy bonita, de Benedict Jornet, hablaba de este inicio del teatro, de la ilusión de empezar una cosa nueva, y de cómo la vida vuelve a renacer y es el teatro el que vuelve a animarte a que este espacio puede volver a estar lleno de vida. Y el locutor, que es este que está por una ventana, aquí apareciendo, en la siguiente diapo, por favor, lo anunciaba cuando empezaba la obra, decía, todo está a punto de comenzar, se asomaba por esta ventana que vistes en la maqueta, que abre como una ventana al mundo y nos mete dentro con el riesgo de dejarnos ahí atrapados, ¿no? Siguiente, por favor. Atenció, atenció, la funció és a punt de començar. Un escenari de cartró que va quedar dipositat davant teu de moles flassades. Tenia el taló caigut i et van invitar que tu mateix l'aixequessis. Així vas descobrir, tal com nosaltres ho descobrim ara, tot un univers de rompiments i talons pintats, el mar i el cel, un paisatge infinit dins d'una capsa, quantitat de personatges habitaven aquell àmbit, hieràtics, però movibles gràcies a unes tiges de cartró hores, per primera vegada. Ser la cosa més bonica del món. I és així com et vas perdre, perquè t'havies ficat massa endins. I quan el taló es va tancar, com ho fa ara, es va tancar darrere teu. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer preguntas? Agradecimientos, sí. ¿Y preguntas? Un agradecimiento muy grande porque la verdad me sentí, bueno, estoy muy emocionada porque, bueno, a Ricardo, como les contaba Antonio, lo conozco desde acá, desde esta casa, estudiando, así que... Y a Eva, bueno, nos conocemos ya hace mucho.
Y bueno, me emocioné, así que gracias, lloré desde la señora que se sentía sola y que encontró sus amigas o que ya no estaba sola, hasta esta gente que reencontró su lugar. Y me parece que de eso se trata la arquitectura, de que es para la gente. A veces nos olvidamos, ¿no? Lamentablemente, pero acá nos lo hicieron recordar. Gracias. Hola. Bueno, estoy realmente impresionado de la charla que dieron. Realmente me parece un momento que va a ser memorable en todos los que los escuchamos, porque fue mucho más que de arquitectura, fue acerca de cómo trabajar, de cómo comprometerse, de cómo relacionarse con otros, de cómo mostrar lo que hacen, de cómo analizar los problemas. No sé, la verdad que no paré de sorprenderme tratando de grabar cada momento de lo que contaban. Y para interactuar un poco, para entender un poco cómo hacen, porque me imagino que muy poca gente puede hacer lo que hacen ustedes, ¿cómo compatibilizan el tiempo? Porque entiendo que los proyectos de ustedes necesitan mucho tiempo para poder elaborarse. Digo, el dibujo, el relevamiento, entender el problema hasta que pueden ver cómo plantearlo. ¿Y cómo hacen en el mundo de hoy con el afuera que les debe estar pidiendo? Porque finalmente tienen encargos reales que tienen sus tiempos, sus presupuestos. ¿Y cómo compatibilizan esta manera de encarar el proyecto con las demandas de los otros? Sí, bueno, esto es un tema sí que aparece, ¿no? A veces cuando hacemos las charlas, porque parece un tema, una cosa tan artesanal, pero yo creo que hay dos. Normalmente nos ponemos en tiempo, pero a veces cuando se necesita más tiempo un proyecto y se alarga, realmente se alarga porque trabajamos mucho con el cliente. Y ahí es donde puedes flexibilizar los tiempos. Entonces nosotros siempre con Ricardo decimos, no somos buenos para pedir más honorarios, pero para pedir tiempo, sí. Y yo creo que somos buenos solo porque implicamos a los que trabajamos con ellos. Cuando se convierte en un trabajo común ves que pues eso igual da más de sí o se tiene que probar otra cosa y ahí se consigue tiempos. Pero normalmente estamos en calendario, o sea, siempre hemos estado en calendario. Pasa que la producción de pruebas y dudas pues es grande. Y luego también la Beckett sabe que tiene bastantes dibujos hechos luego, porque es un proyecto distinto de los que hemos hecho hasta ahora, porque es un proyecto que hay mucha acción. Y sí que hay documentos del inventario al inicio, ¿no? De que dibujas, pero luego hay mucha decisión en obra con el director, que está allí casi, bueno, 2 o 3 días de la semana y sigue haciéndonos dudar, y a nosotros nos gusta. Y hay por eso documentación como lo de los planos de colores que se hace al final, porque hay cosas que la pintura no sabíamos cómo íbamos a seleccionar eso, ¿no? Es lo que explicaba Ricardo de Pompeya. Entonces hay muchos documentos de los que veis que son a posteriori en el caso de la Beckett, que son registros para que ellos cuando vuelvan a pintar puedan pintar bien, y luego algunos dibujos posteriores que para explicar el proyecto con personas que vienen al estudio y bueno, tienen como una tarea bonita de agarrar los planos, explícalo de otra manera, tú cómo lo entiendes. O sea que también hay un tiempo largo porque los proyectos incluyen los tiempos de dibujos de registro e incluso vídeos de lo que ha pasado después. Con lo cual igual también los tiempos nos han parecido grandes, pero hay mucho tiempo del proyecto que viene después de construir y está aquí en la charla. Porque es un tiempo que a nosotros nos interesa mucho, porque pensamos que cuando el proyecto una vez está allí le puedes como interrogar tanto, te da tantos datos. Por eso nos parece importante el tema de plantear un proyecto, llegar a construirlo y después con la obra construida vuelves a tener muchos datos que te da. Por eso la charla da igual parece más muy intensa, pero es que hay, ¿no?, documentación de todo tipo, previa, intermedia, posterior. ¿Más preguntas? Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada quería agradecerles. Yo también me emocioné mucho. Recuperé. Le ponemos unas musiquitas. Muy... Por favor. En la música. Recuperé mucha emoción por la arquitectura también, que bueno,
de la experiencia personal, es uno se va deteriorando un poco. Verlos ustedes, uno vuelve a conectarse. Y también soy profesor de la facultad, hay muchos estudiantes acá. Me ubico en esa edad, cuando también vi otros arquitectos como ustedes que vinieron a mostrarse. Y había algo de mucha admiración también en esa época, en esa edad, que lo comprendí de grande y que ahora viene la pregunta, perdón la introducción tan larga, que es sobre la duda. Ustedes plantearon mucho que en el proceso había muchos momentos de duda, de ir y volver. Sin embargo, la presentación, como toda lógica de presentación, tiene una lógica lineal. Entonces, en esos momentos de duda, si usted, abusando de la generosidad que ya mostraron, podrían explicar algo de esos momentos de duda, de cuando uno toma decisiones sobre un proyecto y vuelve para atrás o se autoevalúa o se autocritica y toma decisiones que van en contra de lo que ha tomado, sobre todo en la interacción con el cliente, o también se mencionó mucho a las personas que ejecutan las obras y ese diálogo, muchas veces irónicamente, pero eso por supuesto acá se contó como una gracia, pero bueno, ¿cómo se resuelven o algo de eso si se puede compartir también? En la charla había algunas dudas, por ejemplo, o preocupaciones como lo del tamaño de del patio del edificio de vecinos, si vas a buscar un lugar en Barcelona para comparar medidas, porque las medidas siempre nos preocupan mucho, que las cosas no queden demasiado pequeñas, demasiado grandes. Y lo que pasa es que en esto que dices de las dudas, yo creo que también hay un avance. Nosotros no, o sea, dudamos, pero son como dudas parciales, porque la manera de trabajar no es que apostemos como a una jugada, ¿no? Nosotros no sabemos dónde vamos cuando empezamos a trabajar, ¿no? Sabemos las cosas que nos gustan y las que no, pero empiezas a tomar datos y lo interesante es que cada proyecto es una historia muy distinta, por el cliente, por el dinero que tiene, por el lugar de la ciudad donde está. Esto es lo que más me sorprende de trabajar como arquitecto, que cada cosa es una historia, que es un retrato, pues, de ese momento, de esas personas que estuvieron ahí, muy, muy, muy concreto. Entonces, las dudas que aparecen, la verdad que no nos ha pasado nunca de tener como proponer una cosa hacia un lado y luego ir hacia el otro, porque la suma se va haciendo poco a poco. Así que hay una directriz general, pero, ¿no? Pero se van sumando. Yo pienso igual hay algo ahí, porque no hacemos soluciones de golpe. Nosotros vamos escuchando, vamos observando, registramos, pero no solucionamos cosas. Nos ponemos a trabajar y luego van apareciendo las cosas. Entonces, tus dudas son como fragmentarias, siempre teniendo claro, ¿no? Pues en ese edificio, los de teatro querían que fuera un edificio muy unitario, que se encontraran, que fuera una casa enorme, pero una casa. Hay como una guía, entonces hay soluciones que están, hay opciones que rompen estas cosas principales, pero no hay una, no, porque va apareciendo poco a poco. Por eso van apareciendo pequeños monstruos. Al principio los proyectos ni nos gustan, ¿no? Pero vas dibujando lo que parece que tiene que ser y poco a poco ya se va encajando, va tomando medida, más proporcionado, se articula mejor. Pero igual es este crecimiento como despacio que hace que yo no recuerdo un proyecto que hayamos reculado totalmente. Si el cliente es el mismo, si no es que cambia de cliente o cambiamos de solar, pues el pensamiento que se ha sumado ahí es esos dibujos. Luego también hay el tema del constructor, si era otra pregunta. O sea, la verdad es que en la obra esta de la Sala Beckett fue bastante compleja la relación porque fue una obra con muy, muy bajo presupuesto para una obra de tanta rehabilitación que queríamos hacer, de recuperación de cosas. Ellos habían agarrado la obra para ir muy rápido y la manera que les cerraba, había muy poco dinero, había 2,5 millones de euros para 3.000 metros cuadrados, esto significa más o menos 700 euros metro cuadrado. 700 euros metro cuadrado, normalmente en España, en Europa, rehabilitaciones 1.200, 1.500, para poder tener una cierta rehabilitación, así que 700 metros significaba para él que o corría y se iba cuanto antes de esa obra o se arruinaba, digamos, esto era básicamente la... Entonces se propuso hacerlo muy rápido y esto significaba que, bueno, tú tenías que estar ahí todo el tiempo posible, todos los días, de hecho estábamos todos los días en la obra, todas las mañanas, 6-7 horas cada día, lo cual te puedes imaginar para el estudio lo que significó, pero bueno, uno de los dos,
y defender el proyecto y decir, no, esto, esta puerta, ojo, que no se... porque si no estabas ahí en ese momento, iba como iba y después no había vuelta atrás, en fin. Fue bastante, a pesar de que el constructor estaba bien, él estaba bien, lo que pasa es que él defendía sus intereses y tú los tuyos, como siempre, esas batallas en las obras están en todos lados, aquí también. Y entonces, claro, cuando Tony Casares venía y nos decía, nosotros a Tony le teníamos mucho cariño, le tomamos mucho cariño, como a la mayoría de los clientes, y personalmente teníamos mucha afinidad con él. Y todo es, claro, alguien que viene con ese sueño, que ha convencido al ayuntamiento de que le regale un edificio, que le regale otro, 2,5 millones de euros, que va a ser una nueva Beckett porque pasa de 700 metros cuadrados a 3.000, tiene que reinventarse. La figura de la sala Beckett en Barcelona es muy, muy importante, es la base del teatro catalán. Por tanto, ¿qué va a ser la sala Beckett ahora? ¿Qué vas a incorporar? Para él tenía todos esos problemas de plantear su futuro artístico, digamos, ¿no? Entonces, cuando esta persona que es capaz de plantearse eso con dinero público y con tanta ambición, hace un concurso público de arquitectos, porque él siendo privado podía haber dicho, no, yo voy a... Hace un concurso público, se mete en el lío de todo esto. Nosotros no teníamos ganas de decirle que no a nada. Nos parecía que nuestra respuesta era acompañarlo en su sueño. Una vez que tienes la suerte de tener un tipo así al lado, y entonces él venía a la obra, como lo has visto, Ricardo, y no sé qué, ¿te parece esto? Y entonces estábamos con él a tope. Entonces el constructor, que por supuesto se enfadaba porque le hacíamos rehacer cosas en la obra, pues había que toreárselo, había que enfrentarlo. Era como, nosotros estábamos con Tony a muerte en ese caso, ¿no? Y el constructor también pudo llevar la obra al final con 2,5 millones de euros, que visto en la distancia es un mérito para él, porque él agarró esa obra, puso todas las baldosas que queríamos al final, todas las ventanas, hizo bastante todo lo que le pedíamos y acabó la obra y no se fue a la mitad, que podía haber sido otra solución, ¿no? No nos abandonó. Así que en principio no era mal, no era tampoco... No sé, fue una situación interesante, muy interesante. Nosotros, la verdad es que fue un desgaste grande de obra, pero aprendimos un montón. ¿Aguantan otras preguntas? O... Nosotros encantados. ¿Sí? No sé si, pero bien. No sé a qué hora se come. Aprovechemos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Primero, muchas gracias por la charla. Estuvo muy linda. Pensé que no los iba a poder ver en la Bienal, pero los pude ver acá y fue muy, muy linda. Quería preguntarles si encuentran algún tipo de relación entre la manera de pensar la arquitectura en Barcelona y la que hay acá en Argentina, porque mencionaron que Ricardo Flores se recibió acá en la UBA. Y me interesaba esa mirada, qué tenías, qué tan similar o qué tan distinto encontrás la manera de proyectar ahí en España, que es un país con tanta relación con Argentina, es casi como una matriz de lo que sería que Argentina, hubo mucha inmigración, y quería ver cómo encontrás ese contraste, qué tan distinto, qué tan parecido es, como que eso es lo que me interesaba. Y después tengo una segunda pregunta, es si me quieren autografiar este cuaderno. Aprovecho que tengo el poder acá en la mano y esa pregunto. Es fácil de responder, la segunda es fácil. La pregunta de las... Yo, la verdad es que ahora, a pesar de que tengo tantísimos amigos acá y cada vez que vengo estoy súper, ¿no?, en casa, estoy un poco más lejos. Hace muchos años que no estoy practicando ni viendo tan de cerca lo que se hace. A pesar de todo, pienso que una de las cosas que sí que encontré muy familiares de la formación mía que tienen ustedes aquí, a la que pude aplicar ahí, es la del concurso como manera de conseguir los trabajos. Y esto para mí fue... Barcelona tiene una tradición muy grande de concursos y nosotros empezamos nuestro estudio ganando un concurso, después ganando otro, después ganando otro. La mayoría de nuestros trabajos son concursos públicos. De hecho, la Beckett lo es, el edificio 111 también. Y eso aquí, no sé ahora en qué estado está, porque las cosas van... Pero hay una tradición de concursar, de competir. La ciudad de Buenos Aires tiene... como esta impronta de la gente que ha competido desde Clorindo, desde la Biblioteca Nacional, desde todos los edificios, muchísimos edificios que tienes en la ciudad, es competencia entre los grandes arquitectos que estaban en la escuela también y tenían su estudio. Yo creo que esta relación de la facultad, venir aquí con los estudiantes, ir al estudio, concursar, fin de semana, noche, lo que fuera, siempre estar pensando y concursando y compitiendo, es una cuestión. Y en Barcelona nosotros lo pudimos hacer, por suerte, porque pudimos entrar en esta política de concursos, política de que se pone a concursar las cosas, y uno puede entrar. Y en ese sentido, para nosotros fue una suerte, porque no teníamos sino alguien que nos diera trabajo directamente. Entonces, ahí hay concursos de diferente escala, eso es lo en Barcelona está bien, porque uno participa en una pequeña plaza,
que es chica, pero que forma parte de una red de cosas mayores, entonces uno se siente que forma parte de un pensamiento más global de la ciudad. Hay una serie de pensamientos que van dirigiendo la ciudad hacia un sitio y uno entra en la escala de estudio que tenga, entra donde puede competir, ¿no? Hay los más grandes. Y eso me ha hecho sentir muy cómodo y me ha hecho sentir muy capaz de competir en cualquier parte del mundo. En ese sentido, yo creo que la Escuela de Buenos Aires tiene una formación brutal, top, como diríamos ahora, ¿no? La mejor que puedas tener, lo ves en los profesores que tenés, y luego la masa de estudiantes que tenés para competir desde ya. Yo creo que esta cuestión, de esta tensión cuando uno entra aquí, este patio, las cátedras llenas, la cantidad de gente preocupada, pensando esto es el mejor lugar donde puedes estar para formarte. Y en ese sentido, cuando sales fuera, notas que estás muy bien capacitado. La segunda del cuaderno te lo firmo ahora. Allá arriba. Bien. Me van a hacer caminar, ¿eh? Hola, hola. ¿Anda? Sí. A ver si lo acercan. Hola, buenos días. Yo, viendo la cantidad y calidad de dibujos a mano y maquetas, me preguntaba la cantidad de gente que tienen en el estudio y si cada tanto los dejan salir a ir al cine o dormir, esas cosas. Mira, no trabajamos los fines de semana. Ellos no trabajan, nosotros sí. Pero nosotros venimos de haber pasado muchos años en despacho de Miralles, que se trabajaba todos los días del año. Pero tampoco, como yo la vida y el trabajo tampoco las separo, pues estoy bien. Lo que pasa es que sí, los chicos, la gente del estudio, los colaboradores, arquitectos, bueno, pues aquí tienen hijos y tienen cosas. Y el fin de semana estamos en Ricardo y yo tranquilamente ahí. Pero sí, sí que tienen que ir al cine, sobre todo si hay alguna peli nuestra que tienen que ver. Las han visto todas. No es un estudio muy grande, somos siempre 10 o 12 personas como mucho, como máximo, porque queremos estar nosotros dos también involucrados en todos los procesos y alguna vez que, por ejemplo, el edificio 111, que es un edificio realmente muy grande y podía haber sido un momento en que uno pensara, bueno, cambio de estructura, pongo unos equipos, unos jefes de proyecto, todo esto, nos parecía una pena porque nos podía separar de lo que se estaba haciendo en las mesas. Nosotros queremos dibujar con ellos y dibujar todos a la vez. Y la verdad es que la gente del estudio, una de las únicas características, quizás la única, que tienen que cumplir, digamos, para estar con nosotros, es que sepan dibujar a mano, que sepan dibujar a ordenador, que sepan hacer maquetas, que sepan hacer todo, que puedan accionar todo el proyecto en todas sus, lo que necesite, ¿no? Y entonces todos hacen de todo ahí. En realidad se van moviendo de mesa en mesa, depende de la urgencia, o a veces se deja una cosa y todos vamos a otra porque se tiene que entregar antes. Es un estudio muy taller, es muy poco organizado, en sentido poco efectivo, es muy poco efectivo. Nosotros ya nos va bien eso, estamos en contra de la efectividad y de la velocidad, digamos, queremos que tengamos tiempo para las cosas y entonces todos hacen de todo, no es un equipo grande, es como un grupo, tiene que haber mucha complicidad, eso sí, todos tienen que poder ver lo de los demás, entender y participar. Entonces, 10, 12 personas es un montón de gente si todos trabajan a la vez. Si no hay especializaciones, si todos estamos y podemos vernos y saber lo que está pasando. Es que si son muchos, muchos, ya empiezas a alejarte de los procesos y a nosotros eso nos da lástima. Preferimos estar metidos adentro. Y además llevamos a la vez pues 3-4 proyectos máximo, además de todo el trabajo académico. O sea que no hay, es bastante concentrado el estudio. Es un ambiente tipo de biblioteca. Menos cuando estamos con las cajas de maquetas que hay martillazos y así, pero si no. Hola. Yo estoy haciendo segundo año de arquitectura, me tocó analizar en morfología una obra de ustedes, el Museo de los Molinos, y cuando pasaban las fotos de la sala Beckett, vi un dibujo que tenía la entrada de la luz y me hizo acordar mucho a todo ese análisis que habían presentado, que de hecho está el video, por si alguno no lo vio, está en YouTube y está muy bien explicado por Eva. Todo lo del estudio, todo lo que hacen ustedes y en el museo particularmente, el concepto de la luz líquida que usan me pareció que estaba bueno, si lo podían explicar. ¿Quieres ir tú con esto?
Sí, porque el Museo de los Molinos, este pequeño molino de harina en Mallorca, fue la primera obra que hicimos juntos, creo, con Ricardo, y fue un laboratorio de luz natural. Pero, bueno, sí, ¿no? Nos la encontramos, porque el antiguo molino había estado ocupado por familias que habían abierto puertas y ventanas por todos lados, y el ayuntamiento, el técnico, dijo, bueno, no sé, el edificio está más o menos protegido, todos estos agujeros que han hecho familias ocupándolos hace pocos años, no sé si están protegidos o no, igual dejarlos. Bueno, pensamos qué manera de, qué poco científico, ¿no?, a nivel de análisis patrimonial. Pero vimos que si dentro se tenía, dentro de esa base que había sido un almacén oscuro, habían abierto esas ventanas con el tiempo y esas puertas, nos ayudaba a entrar luz y nos hacía un ritmo de luz en la penumbra que tenía esa base. Y así que empezamos, lo que hicimos es adaptar todas esas puertas y ventanas a un ritmo de la muestra que pensábamos hacer por el interior. Y ahí es donde descubrimos este tema de hacer pasar la luz horizontalmente y guiarla y llevarla y que llega con fuerza hasta el suelo, como en las cámaras, ¿no?, de las pirámides egipcias. Y lucernarios que aberturas en el hueco que están todo el día con la sombra de la torre, no tienen luz directa, pero es un embudo enorme, hay uno que es un embudo enorme y llega a tirar un rayo de luz, a concentrar un rayo de luz que parece que tengas el sol directo arriba. Entonces, todas estas cosas que te las pueden explicar, pero tú cuando las experimentas así directamente, se nos quedó como bien, bien grabado. Además, el edificio era muy, muy antiguo, muy grueso, muy bonito, ¿no? Todo era, la luz la conseguíamos excavándole en una pared de barro y piedras. Era muy interesante. Yo creo que eso ha sido, bueno, como mucho una guía. Y es verdad que en la Beckett vuelve a salir este tema de la luz natural, que es fundamental para nosotros. Orientar a las personas en los edificios y orientarlas a través de la luz natural, nos parece, siempre está ahí, siempre trabajamos con la luz natural. Luego los materiales de construcción, pues no sé, son los que hay en ese momento, o es de hierro, o es de hormigón, pero siempre hay un trabajo con luz natural como material básico en todos los proyectos. Básico, el lujo y como lo obligatorio, ¿no? Porque también la sala B, que desde el lucernario está justo en el medio del edificio, entonces tú vas allí a cierta hora de la mañana, muy temprano, hay una luz muy bonita en toda la cáscara, durante el día va cambiando la luz, pero tener el centro de tu casa iluminado y con variación, es el ciclo del día, es muy bonito, es un lujo poderlo tener. No tienes el tiempo y la luz en el medio de tu casa. Bueno, por eso hay un interés en eso. Había una diapositiva en el teatro al principio donde se veía el teatro destrozado con un rayo de sol que entraba en el escenario. Y esto también nos hizo pensar que en ese momento que la luz, ese rayo de sol que nadie diseñó, sino que simplemente se rompió un pedazo de techo, era como la vida que entraba otra vez a un edificio que estaba a punto de morirse. Este rayo lo levantaba, ¿no?, y le volvía a meter esta ilusión, ¿no?, y lo convertía también en algo a la intemperie, ¿no?, algo frágil, algo atemporal. Entonces, esta luz que nosotros metemos allí adentro y no sabes de dónde viene, pero entra con fuerza, para nosotros, y los agujeros que están por ahí rompiendo la pared, para nosotros le devuelve al edificio este carácter casi de exterior o de estar a la intemperie, de edificio desprotegido, que es lo más bonito, un edificio que cuando entras, el interior en realidad está vacío otra vez, ¿no? Estás a la intemperie. Y esta luz ahí hace esta función. Uno entra y ve allá esta pieza que está rota y la luz que entra en el centro y genera esta emoción, ¿no? ¿Más preguntas? Por acá, en la primera fila. Bueno, ¿nadie se anima? Me parece que, ¿nada?, que los hemos agotado ya. Todavía. Acá, Martín. Sí, sí, sí. Hola. Hola, aprovechando que estamos en la universidad pública, me interesaba por ahí si podían desarrollar un poco sobre, ustedes dan clases en distintos lugares, y ver un poco cómo piensan que debería ser el rol de la formación o el perfil del arquitecto, o cómo las universidades deberían formar, o qué hacen ustedes en el taller, o cómo piensan un poco desarrollar sobre la educación y la formación en arquitectura. Vas tú. ¿Cómo lo planteamos nosotros? Nosotros, en el curso que planteamos, este es el cuarto año que con Ricardo estamos juntos, es un curso que nos basamos muchísimo en la observación y en el dibujo. Y en el dibujo como ayuda a observar.
Entonces, también porque es un curso, hacemos un curso de vivienda y rehabilitación. El tema de la rehabilitación y recuperar edificios nos parece que es un tema que en Barcelona no se ha discutido suficientemente. Cuando nosotros estudiábamos, bueno, cuando yo estudiaba en Barcelona... Y aquí tampoco, ¿eh? La escuela aquí tampoco. Aquí tampoco. Yo estudiaba, no había cursos de rehabilitación, no sé ahora. Y yo cuando estudiaba justo, bueno, cuando Ricardo llegaba a Barcelona, justo Ciudad Vieja estaba bajo la amenaza de un plan urbanístico muy simplista que rompió edificios preciosos sin ningún miramiento, abriendo toda la rambla del Raval, que le llaman. Cosas que nos afectó, yo creo, mucho, y a Ricardo, que lo veíamos caer, teníamos amigos que vivían en casas magníficas. Todo eso nos quedó como algo que nos preocupaba y que teníamos que hacer algo al respecto. Y el primer concurso que hicimos juntos fue justo un plan urbanístico para un casco antiguo. Y empezamos a intentar tener el plan de toda la ciudad, toda la radiografía. Yo creo que igual también la observación, que es útil para todo, pero cuando se trata de rehabilitación, es interesante, porque si tú quieres hacer una continuidad o ver cuánto sacas de ese edificio, es muy importante conocerlo bien, dibujarlo hasta que parezca que es tuyo. Y luego, también además de conocer un edificio, también nos interesa conocer sus alrededores. Hay un tema que se habla en clase, que es los límites que tiene un proyecto. Porque con un proyecto te puedes apropiar de tantas cosas que no son tuyas de propiedad, pero que las vas a disfrutar tú, y saber cuánto afecta y también qué puede ofrecer al entorno. Bueno, nosotros volvemos a hacer dibujar a mano para que se entienda que nuestro curso, que es quinto año, no nos interesa la producción, no nos interesa la reflexión. Entonces, bajar un poco las exigencias en cuanto a la producción, pero, o sea, como de rapidez o de solucionar lo que decía antes, y pensar que la escuela es un tiempo de reflexión donde cada uno ha de desarrollar lo que le gusta, porque luego es una profesión muy cansada y sacrificada. Entonces, si no estás haciendo lo que te gusta, y yo creo que en los años de universidad es donde cada uno tiene que tirar, o sea, en clase lo que más nos gusta es que cada uno haga lo que le interesa a él, ¿no? Ver que está desarrollando y está trabajando bien porque está haciendo algo que realmente le interesa, ¿no? Algo sobrepuesto. Entonces, sobre unas bases que damos nosotros en el ejercicio, lo que intentamos es que cada uno, sobre esa vivienda, rehabilitación y vigilar con el entorno y cuánto puedes aprovechar las cosas y estirar su vida de uso, sobre eso cada uno tiene que encontrar su lugar. Luego, como disciplinas, la carrera, yo cuando empecé era muy general, había matemáticas, era un profesor de matemáticas buenísimo. Yo matemáticas no sé, pero aquí, por ejemplo, en Barcelona ha desaparecido mucho la geometría descriptiva, que es la de hacerte ayudar a que cuando estás dibujando en planta tengas tres dimensiones en la cabeza. Esto en Barcelona ha desaparecido un montón y se hace rápido, creo, en 4 meses. Yo lo tuve 2 años y para mí es la asignatura historia, es la de asignaturas fundamentales de la formación. Yo creo que saber de geometría y tener las dimensiones en la cabeza cuando estás dibujando en planta, ¿no?, e ir pensando si la escalera te va a chocar con la de arriba o no, una cosa así de herramientas, me parece fundamental en la escuela. Y eso se pierde. Yo creo que si hiciéramos algún día una revisión en Barcelona, yo pondría un montón de dibujo, de geometría descriptiva y también de dibujo al natural, de salir a dibujar y conocer de tu propia ciudad, que está llena de cosas, ¿no? Sobre todo, yo creo que son dos puntos importantes. ¿Vale? Salen más preguntas. Hola, ¿qué tal? Quería hacer una pregunta que, a pesar de que mostraron todas cosas muy prácticas, como sobre el dibujo, sobre la observación, sobre el tiempo que lleva reflexionar sobre la cosa, entiendo que, como están tanto tiempo pensando en arquitectura, hablando de arquitectura y impartiendo cursos y lo que sea, ¿qué otras reflexiones acompañan o dan espalda a toda esta producción material que es el dibujo, como decir, teórica, ¿no? ¿Qué otros arquitectos leen? Si leen arquitectura o si leen de otras disciplinas como filosofía, arte. Bueno, creo que son algunos temas que se pueden encontrar en lo que ustedes escribieron, pero que me parece una buena oportunidad saber si ustedes podrían animarse a hablar de eso. Bueno, es que trabajamos, con lo que has visto, trabajamos mucho con el día a día. Entonces, cuando hablamos de arquitectura, puedes hablar de cualquier cosa, ¿no? Hay personas que están hablando, si pensamos que es como una organización del espacio, hay personas que te están hablando de
de arquitectura de una manera muy clara y no lo son, ¿no? Me acuerdo hace poco vi una película de una persona que había vivido en una barraca de autoconstrucción en Barcelona y como explicaba el funcionamiento de que ella dormía en lo que luego iba a ser la sala, se levantaba, ponía una tabla en la cama, su madre ponía un jarroncito con flores. Explicaba todo el ciclo del día. Yo creo que trabajamos con cosas que no... que son muy del día a día y nosotros leemos, pues cuando viajas te compras algún libro, ¿no? El otro día escuché a Solsona, pero no hay un libro bueno sobre Solsona y todo su equipo, ¿no? Te compras libros en esa ciudad, pero lo que leemos es más bien ensayo. Y también son los libros que ponemos en la bibliografía del curso. Por ejemplo, una persona que es importante en nuestro curso es Richard Kapuscinski, que es un escritor polaco, que hay un libro que se llama Viajes con Heródoto, que habla mucho de lo que es la memoria y la vida presente, ¿no? Hay mucha mezcla. No, yo creo que es como una cabeza contaminada que tenemos, que todo puede entrar ahí, en el dibujo. No hay un mundo de la arquitectura, es la vida tal cual, ¿no? Es lo que va pasando y tú dibujas. O leemos también a veces en relación a un proyecto concreto, por ejemplo. Cuando estábamos empezando con la sala Beckett, claro, empezamos a leer Peter Brook, que tiene dos libros muy importantes, El círculo abierto y El espacio vacío, que son libros fascinantes y que nos ayudan un montón a entender el teatro de Beckett y el tipo de creación que se haría en estos espacios, ¿no? Entonces, muchas veces vamos a lecturas que nos ayudan en un momento concreto a un proyecto concreto. Y entonces, las lecturas se van como moviendo dependiendo un poco de los intereses puntuales. O Marina Garcés, es esta filósofa catalana de Barcelona, que muy, muy interesante. Claro que ya hace unos años, cuando estábamos hablando, la sociedad catalana estaba hablando de, bueno, de todo esto que ya... que aquí se ha hablado también, del no es el yo, sino somos, el nosotros, el juntos, que luego Richard Sennett también tiene ese libro, Juntos, ¿no? Hay temas de sociología que te interesan y entonces filósofos o sociólogos lo toman y Marina Garcés es una filósofa que escribe muy claramente. Hola, Luciana. alumna de la ETSA de Barcelona. Que escribe todo esto muy claramente y hace libros muy bonitos y muy fáciles de leer, ¿no? Y Richard Sennett también, por ejemplo. Ricardo, cada proyecto te lleva casi también a una librería, ¿no? Te compras unos ciertos libros en relación. Bueno, primero quería dar las gracias porque vinieron acá y nos emocionó a todos, como dijimos al principio. Estamos encantados de venir, a Buenos Aires. Sí, nos encantó la charla. Y yo quería preguntarles, ¿qué le dirían a alguien que quiere ejercer la arquitectura como lo ejercen ustedes? O sea, haciendo arquitectura real. Hay varias maneras de ejercer la arquitectura, quizás trabajar en una empresa, en un ente, en una ciudad, una municipalidad, pero ¿qué le dirían a alguien que quiere hacer arquitectura como hacen ustedes? ¿En concursos o hacer, o sea, diseñar y construir? No sé si se entendió la pregunta. Es difícil. No sé si haciéndola, ¿no? Es que si tú te planteas lo que es bueno, cada uno hace su arquitectura, ¿no? Desarrolla sus cosas. Ayer fuimos un momento al Marc a ver esta muestra que había de Mario Roberto Álvarez y Clorindo Testa, de Dionisios y Apolo. Y bueno, lo que es divertido es ver, ¿no?, una postura de dos arquitectos paralelos, bien importantes los dos, con obras bien bonitas los dos y unas maneras de hacer distintas. Yo creo que la ciudad, dentro del orden, ¿no?, que ponen las calles, da entrada a distintas cosas. O sea, ¿no? Pero es tomárselo como cualquier trabajo. La verdad es que nosotros no es muy difícil definir, porque es lo que dice Eva, cada uno con el mismo objetivo, pero sí que hay lo que hay que, para nosotros es como una cosa que intentamos mantener, es hacemos un esfuerzo muy grande por contener los tiempos y que el proyecto esté en el estudio todo el tiempo que sea necesario y que no salga hasta que uno esté realmente contento. Y en eso, el tema de la duda que alguien preguntaba antes,
poder dar un lugar a la incertidumbre o a la duda o tomarla como parte del proceso, como el momento más rico del proceso, volver atrás, probar, ensayar, esto requiere mucho tiempo. Y si uno realmente cree en esto, has de saber aguantar muchos frentes y pienso que se puede hacer, o nosotros lo estamos de momento intentando. Y esto seguramente es lo que define más nuestro trabajo, el tiempo puesto en las cosas, ¿no? Trabajar con tiempo. Y entonces, si te lo crees y lo planteas como un eje de tu estudio, de tu lugar, que las prisas no te lleven a soluciones inmediatas, a que todo lo puedas plantear a tu tiempo, con tus maquetas, con tus dibujos, yo creo que harás tu arquitectura, ¿no?, con mucha felicidad. Lo bonito es poderse levantar cada día e ir contento al estudio, ¿no? Estar con algo que el proyecto abre investigaciones, todos los proyectos abren investigaciones, la luz natural, que hablaba una compañera tuya, o muchos otros que nos interesan, que en realidad son temas paralelos a los proyectos, a la comunidad, ¿no? Son todos temas que son más allá del propio programa, pero que uno se los le interesa y trabaja con ellos. Y estos temas son los que hacen interesante tu carrera al final, ¿no? Porque son temas que van pasando de proyecto en proyecto y de mesa en mesa, cambiados de escala o de posición. Entonces, eso es lo que te hace la ilusión de ir al estudio y porque estás con una investigación de esas y que se traspasa a otro proyecto. Yo creo que tomar temas de investigación en cada proyecto que se te presenta, no tomarlo como algo a resolver, no buscar la solución, sino la observación, la investigación, yo creo que es un inicio, ¿no? Es un camino posible. Muy bien. Última pregunta. Algunas son muy difíciles de responder. Algunas son difíciles. Son muy personales. Muy buenos días. Primero, bueno, muchas gracias por compartir tanto tiempo con nosotros. La verdad que como estudiantes de acá, de esta casa, Universidad Pública, es un honor que estén ustedes acá hoy. Mi mirada como habitante de Buenos Aires, muchas veces en lo cotidiano vemos edificios que están abandonados, edificios públicos, culturales, y volviendo a este tema de la recuperación de los espacios, de los edificios, sabiendo que en lo cotidiano cuando pasamos y vemos edificios que están abandonados, que tienen tanta historia, tantas vidas que han pasado por ahí, etcétera, ¿cómo veían ustedes el hecho de que, por ejemplo, Buenos Aires no cuenta con tanta política pública de recuperación de estos espacios o que tanto como boom inmobiliario y tanto desarrollo de edificios grandes, etcétera, a veces dejamos como un poco olvidados estos edificios, tanto no solo como edificios, sino como estaciones, bueno, como piezas arquitectónicas olvidadas en el medio de la ciudad. ¿Cómo veían ustedes esta mirada, esta crítica con respecto a quizás las nuevas construcciones y un poco como el dar la espalda a estas piezas olvidadas en la ciudad? Y hay mucho para hacer y lo que es bonito en Buenos Aires, que es tan rico de edificios. El otro día paseábamos por La Boca y lo bueno es que no es uno solo, es que son un montón, Hay barrios que tienen un ambiente buenísimo, por ejemplo, La Boca, yo no sé si hay un plan para rehabilitarlo, pero es un barrio precioso, ¿no? Que enseguida llegas al Riachuelo, que puede ser todo un espacio público, y está muy abandonado, muchos edificios, muchísimos, ¿no? Y hay, allí hay un barrio ya montado, ¿no? Que esas viviendas tienen un aspecto fenomenal porque tienen una relación con la planta baja muy generosa, con unas ventanas enormes, luego se ve que los pisos son altísimos, deben tener 4 metros cada uno. Entonces, bueno, ves a vivir a un apartamento de 4 metros, ¿no? Es un lujo, tanto volumen de aire. O sea que son trozos de ciudad que te ofrecen cosas que viviendas nuevas no creo que las tengan, de estas ventanas enormes y porticones y poder abrir ventanas, ¿no? No este control climático tan exagerado en un clima bueno como el de aquí. O sea que sí, yo creo que son barrios que encima los edificios nos harían como aprender muchas cosas de cómo se vive bien. Luego sí, también, lo que tiene La Boca, en el caso que tocas, es que las viviendas han estado ocupadas por gente, están ocupadas por vidas que han pasado por ahí, la gente tiene sus relaciones, hay una comunidad que funciona como tal. Y lo que es más interesante de rehabilitar ese lugar es que ya tiene una carga de las personas que te explican cosas y cómo funcionan entre ellas y todo esto, que es una cosa que tú con todo un barrio nuevo o unos edificios nuevos nunca vas a poder cargar de todo este peso del tiempo en ellas, ¿no?
Yo creo que lo más bonito de un barrio que está degradado pero que puede rehabilitarse es recuperar cada persona, cada vida, cada historia, cada... Entonces esto lo que hace es dar una continuidad con el pasado brutal, ¿no? Y es muy... Entonces esto edificios nuevos nunca lo conseguirán. Yo no sé, parece que realmente hablo totalmente desde el desconocimiento y no, porque los barrios que hacen para los Juegos Olímpicos, la Vía Olímpica, todo ese tipo de barrios que se han hecho... en casos de barrios que están degradados o edificios en desuso, si no se podían haber aprovechado más, ¿no? En vez de hacer edificios nuevos. Esto, lo que pasa es que yo hablo desde el desconocimiento total y no sé por qué se hacen estas cosas, pero nosotros en Barcelona estamos con la cabeza en que no se demuele nada, nada, si se puede aprovechar. Y esto es lo que le decimos a nuestros estudiantes, Luciana lo sabe, no se demuele nada, todo se aprovecha, menos que me demuestres que por qué se tira y cómo no. Y esto nosotros, respondiendo a la pregunta de este otro compañero tuyo antes, en la escuela lo metemos constantemente como un tema, que la ciudad se ha de recuperar, se ha de reusar, se ha de volver a buscar nuevos usos para edificios abandonados y viviendas. Muchas veces hay viviendas que tienen vacías al lado, entonces en vez de hacer edificios nuevos, meter gente en medio de los barrios que están físicamente pero socialmente muy degradados también, por mi caso... A recuperarlos físicamente y también con nuevas viviendas o nuevas personas que entran a vivir en el medio. Entonces, el tejido que existe y el nuevo empieza a funcionar a la vez. Pienso que hay maneras de tratar esta, pero claro, hace falta una política y una voluntad política para hacerlo. Esto yo no sé cómo está y lo que comentaba, la cuestión, ¿no? Hemos decidido Antonio. Que, lo que comentaba Ricardo es importante, que no es solo el edificio, sino la comunidad que ya está allí. Formar una comunidad y todas esas relaciones lleva tiempo. Estos días cuando caminábamos por ahí era sorprendente que le pedías en una esquina para Ercego Caferino, o no sé cómo era la calle. Y entonces el señor que le había preguntado enseguida hacía un silbato a otro que estaba en la otra esquina y le preguntaba unas complicidades de años. Todas esas complicidades que hay allí, cuando un barrio se renueva o pasó en el casco antiguo de Barcelona, las desmontaron, no le dieron valor, no tenía como un valor material. Y eso es un valor enorme. Una ciudad que ya funciona con sus redes sociales, la cantidad de estos vecinos que no estén solos, todo esto es un valor importantísimo, además de la calidad que tienen los edificios. Entonces hay que ponerse a trabajar con la complejidad que tienen las cosas, porque si simplificas, ¿no?, el resultado será simplificado. Bueno. Muy bien. Vamos a comer, va. Sí. Vamos a comer. Muchas gracias.